Todos. Ahora sí, ya estamos completamente en vivo, micrófonos abiertos. Si no se llegara a escuchar, ya saben, aquí déjenlo en los comentarios. Pero mientras tanto, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva temporada de entrevistas. Y como cada miércoles y cada jueves, pues el día de hoy nuevamente nos vestimos de gala, sacamos la alfombra roja, porque ya hoy nos acompaña una gran, gran banda mexicana de metalcore, Second of Silence, y el día de hoy vamos a estar platicando con el guitarrista John Mera, el bajista Omar Uribe y el baterista José Luis Soto. Muchachos, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, en verdad, muchas gracias por aceptar la invitación de venir a platicar un ratito con su servidor. Se los agradezco muchísimo y bienvenidos. Muchas Nuevamente, gracias por la invitación. Y bueno, Toño, muchas gracias por la invitación y por el espacio. hombre, un gusto, porque hoy vamos a aprender juntos. Pero antes de que yo empiece a parlotear, porque ya saben que a mí se me va el avión, el tren de pensamiento, me dejo ir y se me olvida aquí los pormenores. Muchísimas gracias a toda la gente que ya está conectada, que va a ver esto en vivo, que lo va a ver en un futuro. Ya por aquí en los comentarios ya veo a Maggie. Maggie, muchísimas gracias. Ella es de Kill Sound Prods y pues es una parte importante para que esta entrevista el día de hoy se esté llevando a cabo, y se pues, ha apoyado también aquí mucho a Metalpedia. Muchísimas gracias, Maggie. Y a Susy Sánchez, que también ya anda aquí en los comentarios, que es una hardcore fan aquí de Metalpedia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la gente que va a ver esto en vivo. Y muchísimas gracias también a toda la gente que está viendo esto en diferido. Ya saben que si no lo pudieron ver en vivo, no se preocupen, se queda aquí en la sección de videos de Facebook y en la semana ya estará disponible también en nuestro canal de YouTube. Y por alguna razón me veo chueco y parece que no estoy poniendo atención, entonces voy a cambiar mi cuadrito. Y ahora sí, ya saben que si tienen al igual dudas, comentarios, quejas, sugerencias, alguna pregunta hacia la banda, la pueden dejar en el chat, y ya saben que aquí entre los bloques las iremos leyendo. Y ahora sí, antes de entrar en materia, porque como les decía antes de que de los anuncios, el día de hoy vamos a aprender juntos, porque al menos yo no soy un... Yo me perdí en esta cuando salió el nu metal y de repente se empezó a generar todo un nuevo árbol genealógico. Yo me perdí ahí y de repente cuando yo regresé ya había metalcore y ya había hardcore y ya había grindcore y core por todos lados, ¿no? Entonces, de repente encontré uno que se llamaba crossover, que era el crossover, pues era hardcore con punk y metal. Y dije, bah, creo que todas estas entran ahí y yo las encasillé ahí y se acabó, ¿no? Pero no he escuchado, la verdad, se los comentaba ahorita fuera del aire a los muchachos, no he escuchado muchas bandas. Entonces hoy vamos a aprender un poco del género. Si no han escuchado a Second of Silence, puta, se están perdiendo, no tienen idea qué banda, en serio, qué banda. Acaban de sacar su disco, pero ahorita vamos a entrar a eso. Y antes de llegar al nuevo disco, al video del sencillo que se encuentran promocionando ahorita, a mí me gustaría regresarme un poquito en el tiempo. Así, vamos a regresar. Por aquí ya habrá algunas preguntas obligadas que seguramente ya les han hecho en otros lados, pero a mí me gustaría comenzar con ustedes. ¿Cómo fueron primero? ¿Cómo fueron sus acercamientos? ¿Cómo llegan al heavy metal? ¿Y cómo es la historia de su instrumento? ¿Ustedes escogen el instrumento o el instrumento los escogió a ustedes? ¿Quién quiere comenzar? Pues en mi caso fue desde la secundaria. Empecé con unos amigos a empezar a escuchar todo lo que era, digamos, lo que ahora se considera como lo básico para entrar al metal, ¿no? Rammstein, System of a Down, Slipknot. Y de ahí, de hecho, fue, yo llevaba clase, en aquel tiempo era llamada clase de coro, que era pues prácticamente llevar algún instrumento y ahí estarle jugando por una hora, cubriendo horas de clase. Y yo tenía mi guitarra acústica y empezaba ahí como que a intentar querer sacar las rolas, hasta que me di cuenta de que pues sí me gustaba, ¿no? De que era como de mis pasatiempos favoritos en aquel entonces junto con los videojuegos. Y dije, no, pues sí, ya,
ya quiero tomar esto un poco más en serio. Empecé a ir a clases. Ahí les estuve rogando en ese tiempo a mis papás para que me compraran mi guitarra eléctrica. Y no, ya sabes, el clásico, después de andar rondando por varias actividades, no, pues hay que comprar una sencilla porque pues a los 2 meses la vas a dejar. Y pues aquí estoy 15 años después, en una banda, estrenando disco. Qué chingón. Qué chingón, qué chingón. ¿Quién sigue? Omar. Bien. Vas, Omar. Yo. Mi historia con mi instrumento fue. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, La te escuchas. historia con mi instrumento fue completamente diferente a la de John. Yo también tenía la curiosidad de tocar un instrumento de cuerdas, principalmente. Cuando empecé en este rollo de la música, hace ya varios años, yo empecé queriendo practicar la guitarra, pero definitivamente, y bueno, y empecé tocando surf, un poco de surf, porque a mí me gusta. Entonces, pues empecé con eso, pero después, bueno, ya me metí al mundo del metal, gracias a un amigo que de muchos años. Y bueno, pues ya me fui metiendo poco a poco y después fui descubriendo que pues el que me escogió a mí fue el instrumento, ¿no? Y pues también estoy aquí ya varios años después, como dice John, tocando el bajo, estrenando disco y haciendo un chingo de ruido que aunque dicen que no se escucha, sí se escucha. Escucha cabrón. Así es, Me toca, me Víctor. toca. Ah, ¿no? Y ahora vamos con el encargado de los tamborazos, el que pone el ritmo. Andamos. Pues bueno, empezando por la historia del instrumento. Yo cuando era muy pequeño, no sé, tenía como 3, 4, 5 años por ahí. A mi mamá le gustaba mucho la cuestión del flamenco. Entonces, ella participaba activamente en un grupo de bailarines de flamenco y todo ese rollo. Entonces, cuando ella iba a los ensayos, a mí me encantaba ir. Me llamaba mucho la atención la guitarra, pero hasta después me di cuenta que realmente las percusiones era lo que me llamaba, porque ahí estaban ya desde ese entonces el cajón, ¿no? Junto con castañuelas y todo ese rollo. Y yo empecé intentando guitarra y la verdad pues no funcionó, ¿no? Yo creo que tenía unos dedos un poquito torpes, o más, no tanto torpes, sino era muy desesperado. Entonces, cuando empecé con toda la cuestión de percusiones, ahí fue donde realmente aprendí esa pasión, ¿no? Por las cuestiones de percusión. Y igual, ¿no? Ahí andamos. Pues yo conociendo a Second Silence, yo los conocí apenas, fue en el 2021, me parece, ¿no? Omar. Sí, ya el año Porque pasado. el año Relativamente pasado. es nuevo. Sí. Entonces, digo, yo vengo ya también de otros proyectos, pero a mí me llamó mucho la atención justamente este proyecto, ¿no? Me empezaron a comentar todo lo que ya traían de composición y todo este rollo. Me mostraron lo que llevaban y la verdad, así como tú dices, me llamó mucho, ¿no? Me llamó mucho, dije, órale, sí, hay de dónde, ¿no? Entonces, me hicieron la invitación a entrar y pues ya no. Pero bueno, me desvié un poquito, pero así nació mi gusto por las percusiones. Bien, bien, bien interesantes sus historias. Y sí, te entiendo esa parte del querer tocar la guitarra, de la desesperación. Sí, también me pasó lo mismo, muy desesperado. Y luego mi coordinación mano-cabeza no jalaba como era adecuada. Yo soy baterista frustrado, entonces nunca lo pude desarrollar, llevar más allá, pero pues sí. Fue para lo que resulté un poquito mejor. Y también otra cosa que me llamó la atención es esta parte que comentó John. Aquí se ve la diferencia generacional, ¿no? Lo que ahora es la entrada al metal, ¿no? Rammstein,
System of a Down, estas bandas, ¿no? En mis tiempos era Motorhead, Black Sabbath, Metallica, Slayer, tal vez, ¿no? Así como que era lo más cotidiano, ¿no? Lo más Iron Maiden, ¿no? Es así como que ese era el camino a seguir, ¿no? Y ahora el camino ha cambiado un poquito, aunque también son buenas bandas, la verdad es que sí. Y ahora, ¿cómo es estas dos son las obligadas? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo deciden hacer una banda? ¿Cómo se va formando a Second of Silence? ¿Por qué hacer una banda de metalcore? ¿Y cómo nace el nombre? Pues este proyecto inició como normalmente inician todos los proyectos, ¿no? Con la inquietud de dos, tres amigos que se juntan a querer hacer ruido. Y bueno, inspirados en las influencias de cada uno en ese momento. Y de ahí pues empieza a hacer pues la mezcla, ¿no? Primero, tú sabes, las bandas empiezan tocando covers, tratando de sacar rolas de los artistas que le gustan. Y ya de ahí, bueno, pues ya nace la inquietud de hacer algo propio y de empezar a crear pues, juntos, ¿no? Pues esta banda ya tiene ya un buen rato de que se fundó, por ahí en el 2004 aproximadamente, y ya con un poco de camino recorrido, y llegamos hasta lo que fue ya como tomar el proyecto más serio, más sólido, y ya todo lo que se había creado en ese camino, pues ya como materializarlo. Excelente, excelente. ¿Y la idea del nombre? La idea del nombre, bueno, esta banda pasó por diferentes nombres, ¿no? Me imagino desde 2004 y ahí vas como que... Ajá, ya te imaginarás desde que se inició, pues pasó por varios cambios de nombre. Inició con el nombre de Tonk. Tonk. Que fue nombrada así por el fundador, que es el vocalista del proyecto, que todavía sigue por ahí. Le mandamos un saludo al güey, que seguramente está trabajando. Entonces, pues él inició todo este rollo y fue pues, cambiando de nombres, ¿no? Hasta que llegamos al nombre que tenemos ahora, y con él pues ya surgieron un chorro de cosas, ¿no? Incluso inspiración sobre rolas y todo ese rollo, ¿no? A Second of Silence, un segundo de silencio, y de ahí a la fecha, pues estamos por acá. ¿Cómo desde qué año se llaman así? Yo creo que desde poquito antes de que se grabara el primer EP, por ahí, si no me equivoco. Mm-hmm. 2015. Yo creo que unos años antes. La verdad es que ya pasó mucho tiempo, no recuerdo exactamente, pero yo creo que no sé, un par de años antes, tal vez 3 años antes de que ya se grabara el EP ya en estudio, pues la banda ya tenía ese nombre. Ya estaban con ese nombre. La verdad es que el nombre a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención el nombre, y luego cuando los escuché, es un buen contraste lo que hacen con el nombre, queda bastante, bastante bien. Y pues ahora vamos un poquito, ya vamos a venirnos a épocas más actuales, épocas de pandemia. El año pasado, que fue el año fuerte, finales del antepasado, que estamos 2022, finales del 2020, se suspenden actividades. Empiezan a salir festivales en línea, mucho festival en línea, mucha apertura para que las bandas se pudieran mostrar, experiencias raras, diferentes, tanto como para las bandas como para nosotros como fanáticos. Ustedes estuvieron participando en algunos. ¿Cómo fue su experiencia de pasar de estar tocando frente al público ahora estar frente
a una cámara, en una caja, tocando. ¿Cómo fue esta experiencia para ustedes en los festivales en línea? Pues fue un contraste enorme porque no, a través del festival en línea, pues ahora sí que no estás sintiendo la energía del público, ¿no? Entonces, pues prácticamente es lo mismo que si estuviéramos grabando en alguna canción o algo así en estudio, pero ya el ver también el alcance que tienen estos festivales, sí, la verdad sí nos impresionó bastante, ¿no? Estuvimos participando en el Mexicaos fue el 2021, Omar, o 2020. Finales de 2020, y pues sí, estuvo muy, muy bueno. O sea, la ventaja que tienen estos festivales es que puedes inclusive compartir una tarima virtual con bandas internacionales. Ahí estuvimos en el Aztec también compartiendo con bandas como Ginger, como Shokran, que a mí en lo personal son bandas que me encantan. Y pues, aunque sea como a distancia, ¿no? A sana distancia, pues ha sido como un parte de realizar este sueño que tenemos. Totalmente. ¿Alguien más me quiere compartir su experiencia? Mira, aparte de lo que acaba de mencionar John, pues sí fue un golpe duro para nosotros, porque pues nosotros ya teníamos preparado nuestro material que ahora tú estás escuchando y que te ha gustado, bien lo dices. Nosotros ya teníamos listo ese material para finales de 2019 y empezar nuestra promoción, empezar nuestros shows. Incluso teníamos planeado en puerta un tour para la presentación del disco. Cuando viene la pandemia, entonces, pues, prácticamente nos detuvo todo, ¿no? Y, bueno, en la experiencia de haber estado en los festivales en línea, como lo comentaba John, pues, es una sensación completamente diferente. Aunque, si bien lo dijo, el alcance es bastante bueno. Y bueno, conocimos, pues, muchas bandas nuevas o bandas que ya existían, que no teníamos ni la idea de que existían, y que son muy buenas, ¿no? Entonces, mucho mucho talento, en mi caso, mucho talento que pues ya estaba, pero yo no conocía, y bueno, hay muchas bandas de esos shows que pues, yo empecé a seguir, ¿no? Totalmente de acuerdo con esa parte, creo que sí, esa exposición que hubo, digo, a veces es, pues, digo, no, a veces, ¿no? Siempre es muy complicado para las bandas que inician, o ya bandas que ya tienen un camino en la recorrida en su escena local, el poder salir, el hacer un tour, no es complicado, no es fácil ir a otros países. Entonces creo que también es lo rescatable que yo encuentro, lo que fue algo muy bueno de estos de los festivales en línea. También conocí una cantidad bárbara de bandas, y no solo de fuera, aquí en las nacionales, ¿no? Porque a veces no conocemos nuestra propia escena, ¿no? Y yo día a día, pues yo soy uno de esos que todavía no conoce toda la escena, entonces yo sigo aprendiendo día a día, sigo conociendo bandas y maravillándome con lo que se está haciendo aquí en México. ¿Algo que quieras agregar, José Luis? Es que luego me da por interrumpir a la gente y me sigo hablando y... Sí. Es que, por ejemplo, yo no tuve oportunidad de convivir con ellos. No te tocó esa parte. Sí participé con otro proyecto, en otro, igual en estos festivales virtuales, me tocó en el igual 2020. Y así como dice John, sí falta esa onda de la gente, ¿no? Esa calidez, falta eso que te... No sé, es una energía como que adicional a la que llevas, ¿no? Es tu energía para tocar, pero siempre que hay una persona, aunque sea una persona enfrente de ti, no sé, sientes esa motivación para darle con más caña, ¿no? Entonces fue una adaptación, había que adaptarse, ¿no? Adaptarse o quedar en el olvido, no había otra. Totalmente, sí, entiendo esa parte de las energías. Yo tengo nosotros como público, de ejemplo, lo he platicado con mi hermano más de una ocasión saliendo de algún concierto, ese intercambio de energías que hay entre el grupo y el público es una cosa que no lo puedo describir. Simplemente es estar ahí y
sentir eso, ¿no? Es algo que a mí me encanta y me fascina estar en presentaciones en vivo. Pero ahora avanzamos, llegamos al 2022. Todavía sigue medio jodido porque ya sigue ahí, pero al menos ya estamos vacunados. La cosa ya se ha ido estabilizando, todavía no al 100, pero al menos ya hay presentaciones en vivo. ¿Cómo fue para ustedes ahora ya el regreso a los escenarios, el ya estar con público enfrente, ya nuevamente a ese ecosistema, a ese hábitat que tanto les agrada? El próximo que es este 30. Bueno, tuvimos un par de presentaciones. Ahí Omar es el bueno para los otros. Y estuvimos en diciembre de 2021. Nos invitaron por ahí al un festival que se llama Capital Extremo, en su primera edición. Ah, okay. Y el otro, ¿cuál fue el otro? Ya no me acuerdo. El Mandragora Metal Monsters. Ah, sí. El Mandra, sí. Y recientemente estuvimos con el buen Mandra, que si nos está viendo le mando un saludo, en el Mandragora Metal Monster, y anduvimos por allá tocando en la Cantina del Rock, un buen show. Y bueno, ya tenemos para este fin de semana un toque más que va a ser en el Foro 28, que está invitadísimo mi hermano ahí. Vamos a estar con otras bandas de la escena nacional y también van a hacer un tributo a Black Sabbath, buenísimo. Sí, el tanto del póster. Así es, entonces nosotros vamos a estar por ahí y pues aprovechando ahí el comercial, pues los esperamos. Adelante, para eso es este espacio. Ustedes pueden aquí anunciar lo que ustedes quieran. Para eso este es su espacio. Súper. Me da curiosidad, ahorita antes de entrar al nuevo material, me da curiosidad. He visto, les digo, no sé en qué parte de tantos core que se generaron, pero los mosh pits no son como yo conozco los mosh pits, ¿no? Que entras a la bola y los empujones y demás. En el metalcore también esta parte del mosh pit es estos como que son que hacen como coreografías y que de repente avientan los brazos y no sé, en algunas presentaciones van como en festivales, sobre todo me ha tocado ver bandas que están tocando algo pues parecido al crossover o lo que sea, y de repente como que se alinean, hasta se ponen así como si fuera de estas tablas que hacíamos en sexto de primaria, esas tablas rítmicas, ¿no? Y de repente empiezan a tirar patadas, empiezan a tirar golpes hacia atrás. ¿Aquí hacen eso o es un mosh pit normal como el que todos conocemos? Fíjate que bueno, en nuestra experiencia, no sé si te acuerdas, John, que en un tour que hicimos por ahí, cuando caímos en una fecha en Guadalajara, tocaron muchas bandas de hardcore, muy buenas, por cierto, ahí en Guanatos, y yo creo que eso que estás mencionando de ese tipo de coreografía es más más usual en ese tipo de hardcore. De género. El hardcore, ajá. No, por el tipo de riffs, por el tipo de breakdowns que ellos manejan, se presta, ¿no? Se presta a que hagan no. Ese... La verdad es que se ve chingón, o sea, a mí me llamó muchísimo la atención, dije, pero no, se ve con madre, dije, nada más si no te cruces, porque te van a poner un putazote, ¿no? Pero, o sea, sí se ve muy chingón, sí, pero sí me llamó mucho la atención, ¿no? Así esa parte, dije, bueno, ¿en qué parte de estos cores, ¿no? Entonces, ¿a ustedes en una presentación no les ha tocado... un mosh así? Pues no, con nosotros no, que yo recuerde no, pero sí nos tocó verlo en este tour que te estoy comentando. Y sí, la verdad es que... Con nosotros el mosh normal. No, con nosotros... El de siempre. El de siempre. Perfecto, sí. Perfecto, sí, pues me ha dado esa duda, les digo que yo no estoy muy familiarizado, apenas me estoy familiarizando ahí con esto. La verdad es que las bandas que
que he visto un par en vivo, porque por ahí fui a Parkway Drive, y me gustó bastante lo que hacen, Killswitch Engage, As Dying As I, creo que se llama la... As a Light Dying. As a Light Dying, ándale, me fue al revés, mi dislexia, también esa banda, también bastante... Bastante poder, los de Crossover y de esa banda sí me enamoré y me fascinó lo que estaban haciendo este Power. De hecho, Tier. Esas tres bandas que mencionas son tres de nuestras grandes influencias para el género que estaban. Ok. Mira, sí. Sin querer. Sí. Sí, la verdad es que son muy buenas bandas. Yo los conocí así en este, cuando fue el boom de los festivales, que por esto estuvieron viniendo en festivales. Entonces era pues a revisar, ¿no? A ver qué era lo que venía abajo. Pues ya lo que está arriba, los headliners, pues ya sabes, ¿no? A lo que vas. Ellos son los que venden los boletos, pero para mí lo importante y lo interesante pues es las bandas que vienen abajo, ¿no? Y sobre todo las que no tienen logo, las que ya no alcanzan a poner su logo, porque hemos encontrado cosas ahí que, puta, tremendas, grandes bandas, ¿no? Entonces sí, es así como que de lo poco que conozco del género, porque vamos a decir, no, sí, claro, soy un experto. No, la verdad es que no. No, apenas estamos conociendo el género. Y ahora ya vamos a entrar en materia, porque el pasado 22 de junio, si no recuerdo mal, lanzaron lo que sería su álbum debut. Ya traían un EP, vienen con un álbum de larga duración, Between Shadows and Oblivion. Ah, pero antes de entrar a esa parte, porque ya se me iba a olvidar ahorita, en un minuto, ya saben, medio pobre, se va a cortar el Zoom, la transmisión se queda arriba, no se vayan a ningún lado, ahorita nos vamos a reconectar y para seguir con esta plática, entonces no se vayan a ningún lado, la transmisión seguirá en vivo, seguirán escuchando ahí mi voz en lo que nos reconectamos, entonces no... No se vayan, ahorita vamos a continuar con esta plática. Me volvió a fallar el timing, nomás no le atino, aunque cuando me calle se corte, entonces aquí seguiremos hablando tantito. Y ahorita en unos segundos se va a cortar esto, entonces, pero no se vayan a ningún lado, aquí se queda la transmisión arriba. Ya. Vámonos, como les decía, aquí seguimos. Mientras tanto vamos con anuncios parroquiales, ahorita aquí en lo que nos reconectamos. El día de mañana siguen las entrevistas y mañana estaré platicando con otra gran banda nacional, BMR, que ellos acaban de lanzar su nuevo sencillo titulado Resiliencia. Y en agosto ellos estarán haciendo un tour por Europa, estarán visitando Alemania, Luxemburgo, Francia y no recuerdo cuál es la otra ciudad, pero entonces mañana estaré platicando con ellos igual a las 9 de la noche aquí a través de Facebook Live, y aquí ya estoy de regreso. Ya nada más vamos a esperar a que se reconecte la banda, y aquí ya está llegando John, muchísimas gracias, y ya estamos aquí de regreso. Ahora sí, para ya entrar en materia del álbum, entonces ahorita vamos a esperar a que regresen. Déjenme acomodar aquí mi pantalla porque parece que estoy viendo hacia otro lado. Y mientras tanto les digo, entonces mañana 9 de la noche, igual aquí a través de Facebook Live, estaré platicando con BMR, esta banda de group metal nacional que también lo están haciendo bien cabrón. Ellos andarán de gira por las Europas en agosto, entonces pues de eso y más aquí estaré platicando con ellos el día de mañana. Y aquí vamos a esperar un poquito a que se vuelvan a conectar, a que se reconecten. Y para no quedarnos en silencio, ahorita en lo que regresan, platicabas un poco de las influencias, ¿cuáles fueron tus influencias ya como banda? ¿Cómo conoces a estas bandas? De hecho fue, bueno, ya metiéndome más al metalcore,
Fue gracias a Second of Silence. Yo antes estaba en una banda de thrash, porque eso fue como que mi evolución de, de Rammstein, Slipknot, del new metal al heavy y posteriormente al thrash, y yo me enamoré del thrash. De hecho estaba en una banda antes, era 100% thrash. Ahí conocí al... hubo una pausa, bueno, algo que no mencionó Omar, es que hubo una pausa de A Second of Silence por ahí del 2012-2013. Y ahí fue cuando yo conocí al que era el antiguo baterista de A Second, Arwin, si nos estás viendo, un saludo. Y de hecho yo lo metimos a tocar a la banda donde estábamos, nos llevábamos Razorhead. Y ya llegó un momento en el que Aaron le comentó a Arwin que quería volver a encaminar a Second of Silence. Y ahí fue cuando Arwin me dijo, no, pues sabes qué, yo creo que va a haber un lugar de guitarrista, ¿quieres venir? Órale. Tomé la oportunidad y gracias a ellos empecé a escuchar más metalcore. De hecho, el único metalcore que yo escuchaba en aquel tiempo era Killswitch Engage. Entonces, ahí me fui metiendo, y de hecho yo ya tenía algunos problemillas con el bajista que era el líder de la banda anterior, porque a raíz de las clases de música que yo estaba tomando, empezaba a meterle como mucha melodía. Yo siempre he sido muy melódico en la música que me gusta, ¿no? Y llevamos al clásico argumento de, está chido el riff, pero eso no es thrash, ¿no? Entonces, ya conociendo un poquito más de metalcore, me di cuenta de que dije, ah, caray, lo que estoy escribiendo está más cercano al metalcore que al thrash, ¿no? Entonces, pues, creo que sí fue un buen cambio de rumbo en mi vida musical. Bastante, bastante interesante, digo, bastante bueno el cambio. Sí, la verdad es que el metalcore sí tiene mucha melodía. Hay más melodía, aunque pareciera que hay más gritos, pero no, la verdad es que no, tiene un sobrepeso bastante, bastante interesante. Y pues ahora sí, muchísimas gracias por regresar, ya estamos de regreso, ya todos. Between Shadows and Oblivion, 22 de junio sale su álbum debut, se podría decir así, su primer álbum, su primer LP. Y si no lo han escuchado, pues vayan a escucharlo, porque la verdad es que son gran, pero gran, gran, gran disco. Les digo, yo no estoy muy familiarizado con el género, pero de principio a fin está muy cabrón. Tienen lo primero en lo que yo me fijo en un disco, eso es en cualquier género, en lo que sea, es en la batería. La batería es monótona, vienen con cacerolazos y es así como que, ah, bueno, ya le quité puntos, ¿no? No me agrada, no, ya es algo mío, ¿no? No me convence. Después en lo que me fijo es en el bajo, porque el bajo siempre está bien olvidado, siempre lo traen de acompañamiento, por ahí que retumba de repente, o le bajan ahí por ahí la mezcla, el volumen, como mis amigos de Metallica, y hacen así cosas extrañas con el bajo, no lo explotan como se debe de explotar un bajo, ¿no? Y al que se le puede sacar un espectro sonoro impresionante. Generalmente los riffs, pues el riff siempre va a tener algo que te va a llamar la atención, ¿no? Y después pues ya me enfoco en la voz, y hasta el último yo me meto a la parte de las letras. Entonces, pues eso fue lo que pasó cuando yo escuché este disco. Primero, la batería, José Luis es un monstruo en la batería. Es así de, puta, qué tantos pinches cambios tiene esto, y sube, baja, y va, y viene. Entonces, ahí ya me tenían. Y después aparece Omar en el bajo y empiezo a escuchar estos slaps y estas pinches líneas de bajo bien endemoniadas y también con muchísimo, muchísimo poder, y fue así de, ya. La mitad se logró, ¿no? Y después aparece John en una de las guitarras, junto con Lalo en la otra guitarra, gran pareja de guitarristas, y pues se termina de completar el cuadro, y después aparece en la voz Zoe Noyola. Y digo, ah, cabrón, o sea, algo que me gusta del género es que se le puede entender, se entiende lo que están
lo que están cantando se entiende, ¿no? Porque aparte, pues a mí cuando me gustan las presentaciones, pues obviamente me gusta cantar, ¿no? Entonces luego estar haciendo el guasha guasha, pues como que no está, no está interesante el asunto, ¿no? Me gusta entender lo que estamos cantando, ¿no? A lo que el mensaje también que me quiere, que está transmitiendo la banda, no solo con el sonido. ¿Qué nos pueden decir ustedes de Shadows, Between Shadows and Oblivion? ¿Cómo es su proceso para componer? ¿Qué componen primero? ¿Las bases, los riffs, las letras? ¿O lo van componiendo a la par? ¿Cómo lo van juntando? Pues generalmente tenemos escritos un par de riffs y los mostramos al resto de la banda en los ensayos, y sobre eso cada quien va aportando, vamos construyendo la rola. Para este disco estuvo un poquito diferente la situación, porque lo escribimos durante una época donde hubo muchos cambios en la alineación. Entonces a veces me sentaba yo con los que eran los guitarristas en ese tiempo. De repente escribíamos algo, se iban y llegaban otros y continuábamos sobre ese trabajo, ¿no? Entonces, fue un proceso también interesante, porque de hecho hay un par de rolas de este disco que son recuperadas de lo que te comentaba hace ratito, de que tuvieron una pausa. Son recuperadas de las rolas que escribieron antes de esa pausa, y las tratamos de adaptar un poquito al estilo que ya veníamos manejando. Estas canciones son ahí para que las escuchen como y sepan los datos como trivia, porque posiblemente después hagamos una dinámica y se nos preguntemos. Uh-huh. Estas rolas son As Beautiful as a Demon y Days Gone By. Dos grandes, grandes canciones, que de hecho son de mis favoritas del disco. Cuando escuché, si tienen algo, o sea, todo el disco está bien cabrón, pero esas, entre esas dos, Renacer también es un gran, gran, gran track, y pues la apertura con Die Within es monstruosa, esa apertura que traen en el disco. No es cierto, ya es cuando Autumn Leaves, que es ya cuando el cambio, que es cuando entra Autumn Leaves, ya me estaba confundiendo, porque ese es el intro, va así como que empezando, va subiendo la manera, y de repente cambia a Autumn Leaves, y brutal, brutal. ¿Qué más nos pueden platicar de este nuevo álbum? Pues es un álbum que como dice John, ya lo veníamos trabajando desde tiempo atrás. Normalmente se escribe así como lo describió él. En cuestión de letras, pues esas son completamente responsabilidad afectiva del vocalista. Entonces, pues él ya siempre ha trabajado de esa manera. Él escribe sus canciones, bueno, las letras, y se van adaptando a lo que entre John y Lalo generan en las liras. Y bueno, pues ya se ensambla, ¿no? Se ensambla todo en el estudio junto con la batería, y pues ahí es donde surge la magia. Sí, vaya que sí, hay magia, y no solo magia, hay un chingo de talento, porque la verdad es que cada uno, a mí me gusta, bueno, he escuchado el disco muchísimas veces, pero muchas veces en estos días. No he escuchado mucho. Generalmente sucede cuando un disco realmente me gusta, porque quiero la primera escuchada siempre es así el impacto, ¿no? Y por ejemplo, es como yo hago mis reseñas aquí, es lo que el de primer impacto, ¿no? Porque luego me pasa que como con el 13 de Black Sabbath, que para mí no es un disco tan bueno, pero el disco me terminó gustando por repetición. Porque aparte en la época en la que iban a venir a México, entonces traían muchas canciones de ese disco, entonces bueno, por lo menos las tengo que aprender, pues, vamos, para cantarlas, ¿no? Y siempre hay que estudiar antes. Exactamente, ¿no? Hay que hacer la tarea. Esa es la tarea. Antes, sí. Exactamente. Entonces, ese disco me terminó gustando por repetición, ¿no? Porque también lo escuché mucho en un
muy poco tiempo, ¿no? Precisamente para ese asunto, pero generalmente yo las reseñas las hago con lo que me transmite el disco de primer impacto, ¿no? Porque si no, entonces ya empiezo a mal viajarme y entonces ya me da otras ideas, ¿no? Entonces así como lo recibo. Pero el título de usted lo he escuchado muchísimo porque primero le pongo atención a la batería, luego le pongo atención al bajo, qué está haciendo cada una de las guitarras, entonces, y pues ustedes la verdad es que son, como decías, magia sí, pero yo creo que chingo de talento, porque cada uno, independientemente de cada uno de sus instrumentos, también monstruos están muy cabrones. Entonces ya luego cuando juntamos todo eso, pues es lo que están escuchando en Between Shadows and Oblivion. Les digo, gran disco, vayan a escucharlo en la descripción del video, ahí están las redes, ahí está donde lo pueden escuchar, ahí está el link al video que están promocionando, que es Renacer. Tienen más videos, tienen más contenidos, vayan, síganlos, compártanlos y ayudémoslos a que este ruido chingón que están haciendo llegue a muchísima, muchísima gente. Entrando en materia con el... José Luis, algo que nos quieras comentar acerca del álbum, cómo entras tú, cómo es tu inspiración para la composición, cómo... No, bueno, aquí fíjate que hay que darle un gran mérito a Arwin, el bataco anterior, okay. Porque él fue el que hizo el proceso de composición. Ok. No, él hizo el proceso de composición. Digo, entre todos ahí fueron lo que han platicado, ¿no? La cuestión de la composición, pero él fue el que juntó la base para la cuestión de la composición en las composiciones para este disco. O sea, realmente yo traté de apegarme mucho a lo que ya traían ellos, ¿no? Entonces, a mí también, así como tú dices, me llamó mucho la atención, ¿no? De hecho, yo cuando me presentaron parte del material, porque yo hice audición con ellos con tres canciones, lo primero que les pregunté fue que quién había hecho las composiciones, ¿no? Y no por criticar ni nada, sino porque dije, pues que algo tiene, ¿no? Que no he escuchado en otros proyectos. Digo, no es por demeritar otros proyectos ni otros músicos, pero hay algo. ¿No? Digo, por eso luego me enganchó, ¿no? Cuando me dijeron, ¿es esto? Dije, oh, le enganché, ¿no? Entonces ya estaban ahí las composiciones y tú llegaste... ¿Aportaste algo o únicamente dijiste, así como están, las vamos a ejecutar? No, así como estaban, porque me parecieron muy buenas, realmente, ¿no? A lo mejor unos pequeños detalles, pero son muy, muy buenas, realmente. Así como tú dices, ¿no? Tú te fijaste en la bataca, yo por ser bataca me fijé también en la bataca, y dije, oh, hay alguien muy bueno. La verdad es que sí, la composición de la batería me impresionó muchísimo, me gustó muchísimo, lo tengo yo ya todo en conjunto, entonces está bien cabrón. Digo, que pues es importante, ¿no? Digo, pues darle el reconocimiento a quien lo merece, ¿no? En este caso, pues fue Sí, con el buen Arwin, Arwin, entonces pues, si llegas a ver esto, te rifaste bien cabrón en esas composiciones. Está muy chingona. Está muy chingona la batería. Y ahora, están promocionando ahorita el sencillo Renacer. ¿Qué es lo que me llama la atención de Renacer? Es que es en español. Y se escucha bien cabrón. Hay gente a la que no le gusta el metal en español. No entiendo por qué. No me... Si se escucha muy, muy cabrón, ¿no? Y pues mi principal punto de referencia, aparte de las bandas aquí nacionales en sus inicios que hacían composiciones en español, Argentina, ¿no? Argentina, el 99% de las bandas que yo he escuchado en Argentina es en español. Y se escucha bien cabrón, a mí me gusta muchísimo. Renacer es en español y se escucha muy cabrón. ¿Tienen pensado hacer más composiciones en español? Sí, de hecho tenemos planeado el siguiente disco hacerlo enteramente en español. Okay. Justamente porque hemos recibido muchos comentarios de que a la gente le gusta que escribamos en español, ¿no? Entonces, pues, como es
Yo siento que también es algo un poco cultural, ¿no? Como mencionas, nosotros estando cerca de Estados Unidos, creo que tendemos a consumir mucho más el contenido en inglés, y ahí es donde llega a surgir un poquito esto del malinchismo, ¿no? De que prácticamente si no haces las cosas como en Estados Unidos, llegan hasta decir que no tienes calidad, ¿no? Cuando en realidad aquí en México, en prácticamente todo lo que hagamos hay contenido de calidad, pero pues hay que darle una oportunidad, ¿no? También. Así es, totalmente de acuerdo. Y que también yo lo veo más por el lado de la de este asunto de la globalización, ¿no? El nos guste o no, pues el inglés se ha vuelto el idioma universal, al menos en cualquier parte del mundo donde te pares, por lo menos puedes comunicarte por medio del inglés, ¿no? Entiendo esta parte del alcance para que te escuchen en otros en otros lugares y demás, pero creo que sí es bien rescatable esta parte de repente hacerlo también ahí en español. Digo, la canción se escucha muy muy chingón, les digo, yo lo hasta el final es en lo que me fijo ya en la voz, en las letras, y me di cuenta como la mitad de la canción y fue así de, ah, chinga. Y dije, ¿está en español? Y dije, pero a lo mejor nada más. Y ya cuando entran como la parte del coro, la canción, ¿no? Así, entonces dije, a lo mejor nada más esa parte. Entonces ya me regresé, y entonces ya me concentré en la letra. Dije, no, es que se escucha bien, pero bien chingón. Digo, en inglés se escucha muy cabrón, pero en español me gustó muchísimo. Y qué bueno que estén pensando hacer un disco totalmente en español. No, porque aparte tampoco es una barrera. He escuchado a algunas bandas que también tienen canciones en español y ya están sonando fuerte en Europa, ¿no? Que de hecho me han llegado esas bandas, las he conocido no aquí, sino porque su medio de prensa, porque la disquera con la que están está afuera y me la han mandado, ¿no? Así como que, mira, medio mexicano, lo que se está haciendo en tu país, por si no lo conocías. Entonces, pues sí, es y igual viene con canciones en español, pues la gente ya las recibe bien. Entonces, pues qué bueno que estén planeando esta parte de un disco en español. No les voy a preguntar si para cuándo, porque pues, apenas estamos ahorita con Between Shadows and Oblivion. El proceso de hacer videos, y nosotros ya vemos el final en dependiendo de 3 a 5 minutos, ya lo ves, está muy chingón, el video les quedó muy chingón, es que muchas felicidades, tanto el disco como el video, les quedó bien chingón. El video que tienen del otro sencillo, que si no me equivoco es Age of Destruction, que también es otra gran, gran rola, también ahí el video. ¿Cómo fue para ustedes este proceso? ¿Cuántas horas de grabación? Digo, porque muchas veces pues desconocemos, porque hay muchísimo trabajo atrás de un video. ¿Cómo fue para ustedes el proceso? ¿Se divirtieron? ¿Tuvieron complicaciones? ¿Les costó trabajo? ¿Cómo fue esto? Pues mira, el proceso de grabación del video, bueno, desde que iniciamos con el video de Edge, la mayor complicación era que ya teníamos pues la pandemia encima, ¿no? Y que ya estábamos pues dispuestos a hacerlo, ¿no? Y afortunadamente nos dio tiempo. Estoy hablando que este video lo grabamos, no sé, un par de días antes de que se viniera con todo el semáforo rojo. El semáforo rojo. Tuvimos la oportunidad ahí de grabarlo en el extinto Gato Calavera. Nos dieron ahí las facilidades para poder hacerlo. Y el proceso, pues, la verdad es que hacer un video no es nada fácil. Ese video fue dirigido y producido completamente por John, que él es el que hace la magia ahí en toda la cuestión visual, digital y todo. Es un proceso pues largo y tedioso, la verdad, porque son muchas horas de estar haciendo las tomas, pues preparando el set, pues tratando de que todo sea pues casi perfecto, ¿no? Para que
cuando se tenga el resultado, que es lo que ustedes ven, como dices, de 3 a 5 minutos aproximadamente lo que dura, pues ya lo recibas de esa manera, ¿no? Es largo, es tedioso, son muchas, muchas horas de trabajo. Entre 10 y 12 más o menos. Más o menos, entre 10, 12 horas en cada clip. Entonces, pues es una experiencia padrísima, ¿no? La verdad, hacer ese tipo de clips y este tipo de música es algo difícil, que muchas personas pues no conocen porque no estás como dentro, ¿no? Pero nosotros que tenemos esa gran oportunidad, pues lo disfrutamos mucho y créeme que vale mucho la pena estar todo ese tiempo chambeándole para ver el resultado. Exactamente, porque aparte no solamente son horas de grabación, después viene la edición, la postproducción y pues también es otra, más horas nalga, ¿no? Como... Sí, sí, está muy cabrón. Y bueno, ya para el proceso del video nuevo, que es el de Renacer, ahí sí ya nos servimos de la mano de unos camaradas que nos apoyaron ahí, que se llaman Sparring Producciones, que si nos están viendo también un saludote. Estamos al tocayo John. El tocayo John, estamos ahí muy, muy satisfechos de verdad con el resultado. Ese video lo grabamos en diciembre del año pasado, finales de diciembre. La locación está en el municipio de Alpuyeca, en Morelos. Se grabó en un set que es de nuestro amigo Lalo. Y bueno, pues ya. Saludos que ahí anda en el chat. Nuestro Jesús de Iztapalapa. Así es, nuestro querido. Y bueno, ya tuvimos de ir para allá, pues viajamos, llevamos todo el equipo, se hicieron las tomas ahí, tuvimos tomas con dron, y bueno, pues tú, como lo puedes ver ya en el resultado final, pues la verdad es que para nosotros y para mucha gente que lo ha visto y le ha gustado, pues fue un gran resultado, ¿no? Las tomas, todo, la historia del video, la trama, digamos, es algo muy interesante y pues estamos muy contentos con eso. Sí, es un gran, gran video y también eso me agrada. Creo que en un pequeño punto, no sé entre qué etapa y en qué etapa, ¿no? Que eso era lo interesante de los videos, ¿no? Cuando yo, bueno, no es cuando empecé a ver videos, ahí cuando llegó por acá MTV y luego Music, Much Music y hasta los de Telehit, ¿no? Y tantos canales que ha habido de videos, el que te contaran una historia, ¿no? Así como para fortalecer la canción. A mí me gustaba mucho esa parte, como que en algún punto por ahí se perdió un poquito, pero ahorita últimamente en los videos que se han estado produciendo últimamente, tanto de nacionales como de extranjeras, como que están retomando esta parte, ¿no? Del contarte una historia. Si no han visto el video, ahorita aquí les voy a dejar el link en el chat, vayan a verlo. Síganlos. Vayan a seguir a sus redes, ya saben, aquí abajo de nuestro recuerdo están apareciendo, aparecen sus redes, cómo los pueden encontrar en todas las plataformas en las que están. Y pues en la descripción del video encontrarán igualmente los links para que los vayan a seguir y compartan lo que están haciendo. ¿Algo que quieras agregar, José Luis, en el tema del video? Del video, pues fue una experiencia bastante divertida, la verdad. Estuvo bastante entretenida, desde todo, ¿no? La convivencia con la banda, el viajecito, ¿no? Ahí salir un poquito porque no estaba temporada, era muy fría la Ciudad de México, y irnos a un lugar más cálido fue también increíble. Digo, los moscos no es lo mismo, pero la chinga de los moscos también está buena. Y bastante entretenido, ¿eh? Realmente estuvo muy divertido. Yo no había tenido mucha oportunidad de convivir con ellos, porque cuando
Ya entré a la banda, fue audición, y después de ahí no nos vimos en unos buenos meses, ¿no? Porque todavía estaba bien prendido todo este rollo del COVID. Entonces, por seguridad de las familias y todo ese rollo, pues decidimos mejor aguantarnos un poquito, y aparte también era el hecho de ir montando yo las canciones, ¿no? Me mandaban material y todo eso. Entonces, esa convivencia en el video, ¿no? Conocerlos un poco más, bastante, bastante padre. Aparte, por ahí Lalo tiene un familiar, ahí a la vueltita de donde fue la locación, vendía una comida con una salsa muy sabrosa. Qué chingón, sí, es importante estar bien alimentados. Sí. Y aprovecha, Lalo, para poner la ubicación del restaurante de tu tío ahí en el chat, para ahí, que cuando vayan. Ahí en el chat, para cuando anden por allá, ahí le pasen a comer. Sí, 100% recomendable. Ahí está la recomendación de Acega Los Ailes. Entonces ahí déjalo en el chat. Cuando andemos por allá, pues ahí pasemos. Ahí le dicen que dame parte del Lalo para que me saben de La verdad, está muy bueno, nos atendieron muy bien y la pasamos bien chido. Perfecto, perfecto. Entonces, pues ya saben, ahí déjenlo en el chat, ahí Lalo, ahí ponlo. Entonces, ahí está, algo que también iba a preguntar, pero te digo que a mí se me repente se me ve el avión. El armado del disco, digo, estamos hablando de todo lo que estaba en la pandemia, bueno, sigue, no esto todavía no se acaba, no es endemia, no nada, los contagios siguen, tal vez ya no hay tantos decesos, pero el contagiadero sigue. Su interacción con lo que comentaba José Luis, su interacción para el armado del álbum, para las composiciones, para todo lo que se refiere, ¿lo hicieron a la distancia o se llegaron a juntar al alguna vez, o por lo menos algunos de ustedes en el estudio para de forma presencial, o todo fue vía remota? De hecho, este disco ya lo teníamos grabado antes de la pandemia. Ya antes que empezara. Lo grabamos, de hecho, desde el 2020, me parece, 2020, 2021, principios de 2021, y estábamos ya planeando la presentación cuando nos cayó el COVID, y pues lo tuvimos que ir aplazando hasta ahorita que ya estamos saliendo. Y todo fue presencial, fue lanzarnos al estudio con Eric Bielma. Saludos, Eric. Banda, si andan buscando dónde grabar, 100% recomendadísimo. Se aventó la tarea titánica de producir las canciones, de regrabar el bajo cuando se iba Omar del estudio, porque no más no la armaba. no es cierto. Se aventó una producción de primer nivel, la verdad. La verdad es que sí, tienes toda la razón. Sí, siento que lo estás comentando, de hecho ya lo había comentado Omar, estoy bien güey. Totalmente de acuerdo, Omar, ya había comentado esa parte de que ya lo tenían y lo tuvieron que ir aplazando por la pandemia. Ah, te digo que de repente se me va el tren de pensamiento, totalmente de acuerdo. Una disculpa, sí, cierto, Omar, ya lo había comentado. Y ahorita, antes de irnos a la próxima pausa, ya está el álbum, ya está el video. ¿Tienen pensado lanzar algún otro video? Sí, tenemos pensado lanzar otro par de videos más. Okay. Y ya dedicarnos después a preparar el siguiente disco. El siguiente disco. ¿Qué más viene para la banda en esta segunda mitad del año? Bueno, ahorita en esta segunda mitad del año, como te decía, lo más próximo es este fin de semana, sábado 30, en el Foro 28. Vamos a estar ahí presentando ya parte del disco en vivo. Que, bueno, pues la verdad es que ya tenemos muchas ganas de mostrar pues el gran número de canciones que podamos, para que lo disfruten y bueno, pues también vean que sí somos nosotros los que estamos tocando, ¿no? en esa producción. Entonces, después de eso, mira, tenemos planeado hacer una pequeña
una pequeña presentación del disco completito en vivo, para pues darle mucho cariño, ¿no? Porque estuvo guardado mucho tiempo y creemos que no es justo que tan buen material y con tan buen resultado pues se quede en eso, ¿no? Entonces tenemos planeado hacer una fiestecita pequeña con un par de invitados, de bandas invitadas que son hermanos nuestros, y estamos trabajando en eso para poder organizarlo bien y para que sea un buen show, un show de calidad, para que los asistentes pues vayan y lo disfruten, ¿no? Entonces, hasta el momento ahorita eso es lo que tenemos planeado, y bueno, pues ya futuras presentaciones que se vayan dando por ahí, ya las iremos compartiendo y pues para que se enteren, ¿no? En todas las redes y todo eso. Perfecto, perfecto. Ahora, algo importante. ¿Dónde pueden escuchar el disco? ¿Dónde lo pueden adquirir? ¿Dónde lo tienen disponible? Mira, el disco está disponible en todas las plataformas digitales. El disco físico no hay por el momento, pero sí tenemos planeado hacer un pequeño tiraje para las personas que no abandonan esa modalidad de tener el disco en físico. Estamos trabajando también ya en eso para poderlo tener lo antes posible. Y bueno, junto con otra merch que tenemos por ahí, playeras, gorras, algunos llaveros distintivos de la banda, cada presentación en vivo los vamos a estar llevando para que si hay algún interesado en comprarnos algún tipo de mercancía, pues directamente lo puedan adquirir con nosotros en los shows en vivo. Perfecto, perfecto. Sí, creo que vale la pena. Y pues sí, hay todavía vemos a gente que nos gusta tener el disco en físico, el libro o la película o lo que sea. Digo, entiendo el alcance de esta del mundo digital y está bien padre, pero pues nada más está ahí, ¿no? Yo llegué a perder muchos discos y cosas que llegué a comprar así en el pasado cuando empezaba esto, se quedaron en un disco duro, un día le pegué al disco duro y se chingó. Porque lo perdí todo, ¿no? O sea que, y mis discos de cambio, mis discos ahí siguen, desde los 90s ahí están bien guardaditos, ¿no? Entonces sí, esa parte, entendemos el alcance y todo lo que está hoy a disposición, pero pues sí, es la nostalgia, ¿no? De esto. Y ahora algo que a mí en lo personal a mí siempre me llama muchísimo la atención de los discos, y creo que a ustedes también les ha de haber pasado en algún punto, sobre todo antes de que llegara esta revolución del internet y demás, el comprar discos por la portada. No sabías lo que tenía dentro, no sabías qué banda era, pero ya si esta portada está chingona, estoy seguro que el contenido va a estar igual de chingón. A veces la atinabas, a veces no tanto, y a veces te llevabas tremendas desilusiones. El arte de la portada, ¿cómo lo conceptualizan y quién es el encargado de hacerles el arte? Bueno, ahorita te voy a poder explicar el encargadísimo de eso, que como te comenté, ¿quién hace la magia en eso? John es el de la magia. John es el mago, obviamente tiene un concepto y bueno, pues vas, John, todo oídos. Pues el concepto sí fue basado enteramente en... Así que en las letras y en lo que escribía Zoe, sobre todo en el título, ¿no? Entre las sombras y el olvido, traté como de plasmar esos momentos en los que nos sentimos solos, sin embargo, siempre como hay una luz, ¿no? Como dicen, al final del camino. Creo que eso queda representado también un poco en el personaje central, ¿no? De que como muchas veces nos sentimos inclusive rotos, pero pues tenemos que seguir adelante de alguna forma o de otra, ¿no? Igual un poquito metiendo el concepto del sencillo, ya lo teníamos planeado que fuera Renacer. Justo también si alcanzan a notar un poquito en la portada, se ve como que el personaje está saliendo del agua, ¿no? Está renaciendo. Totalmente, excelente trabajo, muchas felicidades, John. Te
te rifaste. La verdad, gracias, es que gracias. Está muy chingón. Digo, es que la verdad es que soy muy fanático de las de las portadas desde siempre, el arte de los discos. Por eso ahorita que se está retomando esta parte del acetato, me gusta mucho porque se puede apreciar el arte en grandote. A mí me gustaba abrir los acetatos de mi papá, ¿no? Para ver el arte del disco en grande, ¿no? Creo que se perdió un poquito cuando se hizo en CD, pero todavía ahí estaba. Y ahora en digital, pues ya es una, a veces es una miniatura muy pequeña que no se alcanza a apreciar del todo. Entonces, a mí sí me gusta también darle ese reconocimiento al artista que hace la portada, porque pues no es sencillo hacer una portada, generar un concepto, llevarlo, aterrizarlo y plasmarlo, no es nada fácil. Entonces, pues ahí envolvemos el disco, que tiene una gran portada, y el contenido pues está súper súper chingón. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Ya lo escucharon, están en todas las plataformas digitales, los sencillos están en su canal de YouTube, síganlos en sus redes para más presentaciones. Ahorita nos vamos a ir a otra pausa, pero en lo que eso sucede, ya saben que si tienen dudas, comentarios, sugerencias, quejas, lo que sea, preguntas a la banda, lo pueden hacer aquí a través de el chat. Y vamos a cambiar un poquito, pero sin salirnos del todo del tema. El día de hoy, o últimamente, ¿qué podemos encontrar en sus playlists? ¿Qué están escuchando? Híjole, yo en mis playlists definitivamente pues vas a encontrar metal, ¿no? A todo lo que da. Yo soy muy fanático del metalcore, pero últimamente he estado recibiendo recomendaciones de algunas bandas de hardcore, de otro tipo de géneros que me han llamado mucho la atención, y pues los he ido incluyendo poco a poco, ¿no? Pero yo en lo personal casi nunca me he salido de la línea pues del metal desde sus inicios, ¿no? Con el heavy metal y diferentes vertientes ahí del metal. Digo, sin abandonar tampoco mis gustos por el surf, como te comentaba al inicio, y otros géneros, ¿no? Entonces, pues en eso es en lo que yo ando. Normalmente, después de un show, en lo personal, así es algo que les voy a compartir muy, muy personal. Te vas a un show y te atascas de metal así muy cabrón, ¿no? Por estar viendo, no sé, 10, 12 bandas, 8, 7 bandas de metal, y ya llego aquí a su casa y me relajo con un poco de algo diferente, ¿no? Como surf, como incluso hasta un popsillo por ahí, ¿no? Que te calme después de toda la euforia, ¿no? Del show. Así es. Y ahorita aquí te voy a interrumpir tantito, porque nos vamos a ir a la pausa, entonces no me gustaría que se cortara, mejor que se corte conmigo. Entonces ya lo saben, no se vayan a ningún lado, la transmisión se queda arriba, aquí me siguen escuchando, la transmisión sigue arriba, y ya nada más en lo que nos reconectamos, una disculpa por los inconvenientes que esto pueda generar. Ahorita aquí vamos de regreso, ya estamos nuevamente. Ya estamos nuevamente aquí de regreso. Muchísimas gracias a toda la gente que sigue conectada, a toda la gente que está viendo esta transmisión en vivo. Se les agradece muchísimo, muchísimo el tiempo que nos están dedicando para esta plática. Y como les comentaba en el bloque anterior, el día de mañana estaré platicando con la banda BMR, esta banda de groove metal, mañana a las 9 de la noche aquí a través de Facebook Live. Y no lo olviden, los el contenido que se sube todos los días a las redes de Metalpedia, bandas de diferentes subgéneros de 62 países, que son a los que llegamos el día de hoy. Estoy seguro que van a encontrar algo de su agrado. Las escenas underground en todo el mundo están haciendo cosas
muy cabronas, están haciendo a veces cosas mejor que de las bandas que ya están establecidas y lo que ya está en el, un poco más en el mainstream, digamos, aquí del metal. Estoy seguro que van a encontrar algo que les agrada. Ya saben que los lunes y los martes, los lunes el noticiero de Metalpedia, ese se transmite a través del canal de YouTube, se hacen todas las recomendaciones de lo que se va publicando en la semana, noticias que se van dando, las noticias que a nadie le importan. Entonces pues ahí los espero los lunes, y los martes el show en vivo, programa en vivo, hablando de diferentes temas. El día de ayer fue un especial a Jason Becker, entonces pues también lo encuentran disponible en el canal de YouTube, por si les interesa, pues se den una vuelta. Al igual, hay cosas interesantes, hay muchas entrevistas, hay videos a muchas bandas, entonces muchísimo contenido, al igual aquí en Metalpedia, que estoy seguro que algo van a encontrar que será de su agrado. Y pues mientras tanto ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias, muchas gracias por regresar. Y ahora sí, ¿qué estábamos platicando? Los playlists. Omar nos estaba platicando de su playlist, pero ahorita en lo que regresa Omar, ¿qué está escuchando John? ¿Qué está escuchando José Luis en estos días? No importa que no sea heavy metal, ¿eh? O sea, aquí no se juzga, aquí no se critica a nadie. Yo en lo personal no únicamente consumo heavy metal, a mí me gustan otros géneros, incluido el pop, el funk, el jazz, el blues, el rhythm and blues. Me gusta el gospel, por alguna razón. Si yo hubiera vivido en Estados Unidos, en una zona en donde hubiera este tipo de iglesias, putas, yo estoy seguro que yo hubiera estado ahí cantando. No sé por qué me gusta el gospel, pero me gusta ahí un poquito. O sea, que no se critica a nadie. Así que, Alan, ¿qué nos pueden compartir? ¿Qué están escuchando últimamente? No, pues yo igual que tú, yo escucho de todo. Digo, lo que más escucho también es metal, ¿no? Pero también de repente ahí cuando estoy godineando, sale la rolilla ocasional de pop, inclusive hasta suena un cumbión ahí de repente. un blues, que después del metal creo que es el género que más escucho, el blues. Digo, al fin son géneros muy prominentes dentro de la guitarra, ¿no? Entonces, sí, también escucho de todo, inclusive rancheras, ¿no? La música con la que crecí aquí en la casa fue, pues, Pedro Infante, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, todos los grandes compositores de aquella época de oro. A mí me encanta todo eso, musicalmente, entonces yo sí escucho de todo, menos reggaetón porque la repetición me estresa, ¿no? Pero sí, prácticamente de todo yo escucho reggae, hip hop, de repente algún rap. Sí, vamos ahí sobre la línea. Y aparte también es enriquece mucho. A veces hay cosas bastante rescatables en otros géneros, también hay de repente cosas muy rescatables. Claro, claro. Tú, José Luis, antes de ir con Omar, para que te diga bien el set list, el cumbión loco. Cumbión loco. Pues a mí me gusta, fíjate que me gusta escuchar mucho heavy entero. Me late, ¿no? Porque precisamente yo con un disco de una banda ochentera fue que me enamoré del metal, ¿no? De hecho, fue en esos clásicos intercambios de primaria, ¿no? De Navidad y todo el rollo, ¿no? Todos regalaban, no sé, casitos con chocolates, ¿no? Y ese rollo, ¿no? Pero afortunadamente, y no recuerdo cómo fue que le saqué el intercambio, llegó con un disco que a lo mejor lo encontró por ahí en un tianguis o algo. Este está barato, ¿no? Y llévatelo, ¿no? Y era un disco de Saxon. ¿De Saxon? No, era un disco de Saxon. Yo creo que ni siquiera tenía idea de qué me estaba dando, ¿no? Qué estaba poniendo en mis manos. Entonces, justamente por ese disco, yo llegué corriendo a mi casa
y afortunadamente todavía teníamos un tocadiscos. Lo puse y me quedé y completamente quieto escuchando todo el tiempo, ¿no? Y justamente fue con el disco de Crusader de Saxon. Y ese disco empieza, justamente el intro del disco es toda una, es un audio como si fuera una especie de batalla, ¿no? Se oyen los espadazos, caballos, gritos, y ya después de ahí empieza la canción. Y pero la rola que más me marcó de ahí es una rola que se llama Bad Boy, así se llama, ¿no? Y está buenísima, que a lo mejor muchos olvidaron de ese disco, que aparte pues ya es un disco ya viejo, pero incluso hay gente que muy muy metida en el rock de rock ochentero que no recuerda esa canción. Se les comento y ya se les comento, no, nunca la había escuchado. Y así, no, está muy buena, realmente está muy buena, pero a mí me late mucho eso. También soy muy, muy, muy de onda de punk, me late el punk. Sí. Por ejemplo, me laten los Ramones, pero no las clásicas. No me late mucho, ¿no? Me late los Ramones, pero... tienen muchos temas que están bastante agradables, pero me doy cuenta que es por la parte melódica, ¿no? A mí me gusta todo lo que tenga mucha melodía, me fascina. Y pues de ahí también puedo brincar a un Lamb of God, ¿no? ¿Sí? Ya vamos subiendo un poco los decibeles. Sí, por ejemplo, por ahí alguna vez llegué a tener Lamb of God y luego le seguía Alter Bridge, ¿no? Por ejemplo... Entonces así como que ¿qué onda, no? Y de repente, no sé, le salía un show de estéreo o hay rock argentino que también fue muy poco promocionado aquí en Latinoamérica, ¿no? Había una banda que se llamaba Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Okay. Y son argentinos, pero tiene varias cosas chidas, ¿no? Tiene bastante buen, y es rock, finalmente en español, y está bastante bueno. Pero pues sí, es variada, ¿eh? O puedo estar escuchando un Slayer, ¿no? O puedo estar escuchando, de repente un ACDC. O también me gusta mucho el metal español, por ejemplo, me gusta mucho Avalanche también. No, me late. O sea que bastante, bastante, bastante variadas esas playlists, ¿no? Sí, y ya, pues sí. Echándose unas tequilas, son unas buenas rancheras. Unas rancherotas, son, hombre. Son aceptables. Perfecto, perfecto. Y le estamos dando ahora la bienvenida a Zoe Noyola, el encargado de los gritos aquí en Atecono. Muchísimas, muchas gracias por acompañarnos aquí en esta plática. Que ahorita nos regresaremos un poquito, ahorita que llegaste, entonces vamos a regresar un poquito en esta plática. Pero antes de pasar contigo, vamos a terminar con Omar, porque ya sabes que se nos terminó el tiempo. Y entonces Omar nos estaba platicando de sus playlists. Pues como te decía, yo también pues es muy variado, ¿no? Es muy variado la playlist también, pues de repente, igual que José Luis, puedo estar en algo así brutal y de ahí brincarme a, no sé, un rockcito en español, latinoamericano, algo de surf. Pero es que, bueno, yo creo que es como generacional este rollo, ¿no? De las playlists y de los gustos musicales. Bueno, pues depende mucho de la generación en la que hayas crecido. Yo, por ejemplo, crecí con mucha música de los Creedence, de los Beatles, porque pues en ese entonces, cuando yo era más chavo, pues mis hermanos escuchaban todo ese tipo de,
de música, ¿no? Que estaba como en un boom en esos años. Entonces, pues se te queda el, pues, ahora sí que el aprendizaje, y de ahí ya vas descubriendo pues tus propios gustos. Exactamente, totalmente de acuerdo. Yo también tengo unas playlists, sobre todo una playlist bastante ecléctica, que de repente estamos escuchando Devastación Total y de repente nos vamos a un popcito más suave, ¿no? Entonces, sí, ahora pues también. A ver, también es necesario. Y ahorita ya para cerrar este bloque, pues vamos con Zoe. Sí, lo pronuncio bien, ¿no? ¿Cómo se pronuncia tu nombre antes para no estarla regando? Ya, buenas noches, aquí llegando un poco tarde, pero ya estamos aquí. Sí, así como lo dices, soy Noyola. Soy Noyola, ok. Sí. Digo, porque a mí me pasa con el Abitia, ¿no? Entonces de repente es Ávila, Abita y cualquier cosa así, ¿no? Entonces, pues sí, de repente, ya ahora ya lo tomo ya con humor, ¿no? Pero sí llegó un punto en que sí me molestaba, ¿no? Es Abitia, no es Ávila, no, tampoco es así como que tan difícil de leer, ¿no? Entonces sí, siempre procuro así cuando un nombre no es común. Aparte soy muy malo para los nombres, entonces mejor preguntamos. Pero ya que lo pronunciamos bien, ahora sí, antes de regresarnos un poquito, porque ya pasamos ahorita la parte del álbum y demás, pero creo que sí es bien interesante platicarlo contigo. Hoy en día, ¿qué podemos encontrar en el playlist o últimamente qué estás escuchando? ¿Qué escuchas hoy, Noyola? Pues ahora sí que de todo un poco, ¿no? Lo que menos creo que se va a escuchar bien cagado, lo que menos escucho es metal. No sé, siento que es mucha putasera. Como que sí me saturo mucho, entonces como que trato de no atascarme del género. Y pues escuchar pop, baladas, ranchero, de todo un poco, ¿no? Ya cuando llega el momento de desgreñarse, pues ya es cuando recurro a la vieja escuela, ¿no? La vieja confiable, que es el metal, lo que... Sí me late, o sea, sí me late, pero no trato de como que de saturarlo para que fluya todo con tranquilidad, todo ese desmadre. Totalmente de acuerdo. De hecho, ya van varios músicos aquí en esas entrevistas que precisamente nos comentan eso, que lo que menos escuchan en su día a día es metal, ¿no? Precisamente por esta parte. Y ahora vamos a regresarnos un poquito en la entrevista, en las preguntas, si me lo permiten. Y antes de preguntarte sobre el nuevo disco, sobre la composición, porque ya me dijeron que tú eres el encargado de hacer las letras, a mí me gustaría saber cómo entras, cómo escoges, cuándo te das cuenta que puedes cantar, cómo te decides por la voz y no por otro instrumento. Pues fíjate que es mi manera de incursionar en la etapa de composición es, me pongo a escribir las canciones. Primero empiezo con el título, no sé de qué mierdas voy a hablar, pero primero ya está el título ahí establecido. En los ensayos se sacan lo que es la base principal. Entonces ya me pongo a leer las canciones, ver lo que hay escrito, y posteriormente me fijo mucho en los riffs, brincándome directamente al coro. Entonces, como en el coro es donde doy la pauta para decidir qué letra es la que le cabe bien a cada canción. Entonces, así es como la manera en la que yo me acomodo para poder meter las canciones. Pues sí, me ha funcionado y creo que es está chingón, porque todo fluye, avanza y desde el primer riff que escucho, digo, esta le queda a esta letra. Y ahí es donde se van haciendo las adecuaciones para meter los versos, el coro. Y que sí, al final se modifica un poquito, pero la base ya está ahí siempre.
Y funciona bastante bien, porque lo podemos escuchar en el disco que están promocionando ahorita, el Between Shadows and Oblivion. Se escucha muy, muy cabrón. Tienes ejercicios de vocalización, porque no es un género fácil, o sea, de entrada no es un género fácil, hay que tener un buen rango vocal para que no se escuche únicamente como ladridos, como gritos, ¿no? Como gritos sin sí. sentido, o sea, tiene su chiste. Es lo que decía, yo no soy muy no estoy muy familiarizado con el género, apenas como que estoy ahí entrando, pero sí he notado esa parte. ¿Qué haces tú como para vocalizar, para cuidar tu voz, o únicamente te paras y dices, ahí les va? No, pues son ejercicios de respiración. El calentamiento principal son las clásicas R's. Es para ir calentando la voz, es hacer los ladridos de perrito para ir abriendo garganta. Y pues ahí está, son ejercicios básicos para no lastimarme y salga chido. Exacto, porque eso es importante, porque principalmente lo comentas, la respiración es bien importante, porque ahí conozco a varios vocal coach, he platicado ya con ellos aquí en entrevistas, que yo sin saberlo, y resulta que son coach vocales. Eso es lo que comentan, ¿no? Que es básico la respiración. Básicamente casi cualquier gente o cualquier persona puede cantar si aprendes a tener una muy buena respiración, ¿no? Para que no se te corten las palabras, que no te canses y demás, ¿no? Y estos precisamente los ejercicios para no lastimar la garganta. Mira, ¿cuándo te das cuenta tú que puedes cantar? Pues desde que creo que una vez estaba patinando, me lastimé el tobillo y grité con todas mis fuerzas. Salió un gutural impresionante. Dije, no, pues puedo cantar dos, tres cancioncillas. Sí, me las puedo rifar. Sí, no, pues desde niño creo que he tenido la fascinación por la música. Siempre me vi cantando, nunca me vi tocando guitarra o batería. Siempre fue como que la voz, no sé, es algo con lo que creo que se nace y hay que irlo desarrollando para poder lograr resultados que al final le agrade a la gente, ¿no? Totalmente. Y en el último, en el nuevo, es que la voz se escucha bien cabrón también. La verdad es que se escucha muy, muy chingón. Y esa parte que me comentas de la composición, el cómo vas escogiendo la canción únicamente con escuchar el riff, y dices, estaba aquí, estaba acá, también se me hace bastante, bastante interesante, ¿no? A lo mejor puede ser complejo, a lo mejor para ti ya es muy muy normal, muy, muy fácil, pero tiene su grado de complejidad. No, fíjate que en este disco hicimos cambio de afinación, estábamos como que un poquito más abajo. Okay. Entonces en las nuevas canciones sí me costó, porque no sé, creo que era drop, sí, bueno, era un tono más arriba, entonces tenía que rellenar todo eso, y sí llegué a forzar un poco la voz, porque no llegaba a los tonos de gutural. Tendrán que ser más graves, entonces sí fue un trabajo. Afortunadamente en ese tiempo estaba teniendo clases, y pues la miss que me tocó, súper muy buen pedo, me ayudó a poder lograr todo eso, ¿no? Pues así es como está el show. Pero sí, este disco sí estuvo perro en cuestión vocal, porque estaba muy, muy abajo. Se logró algo chido, y la verdad me sentí a gusto con el tono. Y pues ahorita ya con el tiempo se van mejorando las canciones, y ojalá puedan ir 30 para que toque, porque las canciones en estudio no van a sonar igual que en vivo. Eso sí, téngalo por seguro, porque le he estado metiendo gónadas. Y pues ya suena más macizo, ¿no? Me hubiera gustado tener un proceso un poco más largo para
para poder dominar bien esos tonos y lograr algo chingón, pero ahora sí, el proceso de estar ensayando, tener la constancia, pues vas mejorando, ¿no? En lo que estás haciendo, en lo que hiciste antes, y pues es una mejoría impresionante, ¿no? Lo que te da el ensayo y todo eso, y pues puedes jugar con los tonos y todo eso. Entonces, realmente la canción en vivo suena muy brutal, para que lo vayan topando. Exactamente, y de entrada, pues el próximo 30, me comentaron, ¿verdad? Que se van a estar presentando ahí en calle 28. No sé si recuerdo, si recuerdo bien. Foro 28. 30. Ahí para que le caigan y los escuchen en vivo, porque sí, totalmente de acuerdo, estoy seguro que en vivo esto, si en el disco se escucha de puta madre, estoy seguro que en vivo se va a escuchar todavía más cabrón en vivo. Muchísimas gracias por compartirnos esta parte. Y aquí le damos la bienvenida al señor Lalo Núñez, el encargado de... Mande. ¿Se puede pasar? Claro, adelante, ¿no? Al contrario, muchísimas gracias por estar por acá. La verdad es que les agradezco mucho el tiempo que me están dedicando en esta plática. Lo aprecio muchísimo, así como a toda la gente que sigue conectada y que nos está viendo. Muchísimas gracias. Hoy, con tanta oferta que hay en internet y tanto contenido, se les agradece muchísimo que estén aquí. Pues Lalo, bienvenido, y pues si me lo permite, vamos a regresarnos, ya que estamos aquí en esta sección. Primero, cóbrale un cover primero por llegar tarde. que disparen las chelas. Muchachos que siempre tienen tiempo libre, uno que sí tiene que estar trabajando, caray. Dice uno que es esclavo del capitalismo. Tiene que trabajar el güey para mantener a la banda, porque si no, no, nomás no jala. Los voy a mantener, pero en suspenso, mendigos. Ni modo, estamos en semana de cierre y pues me tocó chambear. Pero ahí los he estado escuchando. Ahí he estado al pendiente del programa. Ah, muchísimas gracias, Lalo. Muchísimas gracias, acabas de salir acá de la chamba y andas por acá. Se te agradece, se agradece el tiempo, igual que al resto de la banda. Muchísimas gracias. Y pues vamos a continuar, ya que estábamos ahorita aquí en esta parte del bloque. Lalo Núñez es la pareja en los riffs, en la devastación de las cuerdas, ahí junto con John. A mí me gustaría conocer un poco tu historia con la guitarra. ¿Tú escoges a la guitarra o la guitarra es la que te escoge a ti? Yo creo que parte y parte. Obviamente, desde que conocí la guitarra, pues sí me enamoré de ella, me interesé en ella, y pues ahí la he estado dando ya un buen rato. ¿Cómo la conoces? Así que, ¿qué es lo que alguna banda, algún grupo, algún guitarrista, qué fue lo que te llamó la atención? Fíjate que sí, me quedé prendido, obviamente, en aquella mítica escena de November Rain, cuando Slash sale de la iglesia a tocar un solo en el desierto. Puta, cuando vi eso a mi tierna pubertad, dije, puta, no, qué instrumento, qué vibra, qué loco. Yo algún día quiero hacer eso, pero a los atrios a los que he ido no me han dejado, ¿no? Pero siempre me ha gustado mucho eso. Digamos que esa escena fue la que me marcó como que de niño. Ya después, pues poco a poco fui haciéndome de mi instrumento, de mi método. Fui un poco autodidacta, ya después me metí a estudiar, me ingresé a varias bandas, hasta que la vida me topó con estos muchachos de A Second of Silence y pues en lo que estamos ahorita. Y el tremendo, no voy a cansar de decirles que el disco que sacaron está bien de poca madre. Está chido. Muy chingón el disco, muy chingón el disco. Muchísimas felicidades por el resultado, porque por lo que me han platicado ha sido un proceso largo, ha sido un proceso que se vio frenado en algún punto, pero ustedes han tenido la perseverancia y las ganas, y pues aquí está
el resultado, ¿no? Con este disco que ya saben, si no lo han escuchado, vayan a las plataformas digitales y lo van a encontrar. Próximamente lo encontrarán en formato físico. Entonces, también ahí están al pendiente de las redes, al igual que yo, pues para estarlo compartiendo, futuras presentaciones en todos lados en los que vayan a estar, pues ahí lo estaremos compartiendo de igual manera aquí. Vayan a seguirlos, vayan a escucharlos y pues por supuesto que compartan el gran trabajo que están haciendo. Y ahora ya llegando para en la parte en la que íbamos, ¿qué estás escuchando últimamente, Lalo? ¿Qué podemos encontrar en tu playlist? Fíjate que últimamente me enamoré mucho del Doom y del Sludge. Ando muy metido ahorita escuchando Amenra, Mantar, Obsessed. Ando muy metido en eso. Obviamente también... sin dejar de lado mis clásicos del metal group, como Killswitch Engage, Pantera también un poco. En eso es lo que ando todito. Digo, el metalero yo creo que en general es melómano, ¿no? O sea, nos gusta mucho la música, todo el tiempo andamos escuchando música, obviamente tenemos nuestros favoritos. También tengo mis lados B, como ellos lo indicaban, no sé, me gusta mucho Jarabe de Palo, me gusta mucho la trova, me gusta mucho el jazz. Pero obviamente sí, siempre, siempre, siempre de cajón tiene que haber una buena sesión de riffs y de distorsiones altas. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y ahora, para entrarle a este género del metalcore, como les comentaba en un inicio, yo soy algo todavía inexperto en esta parte, y yo sé que hay mucha gente que, de igual manera, tres bandas que recomienden, así esta es la mejor forma de entrar al metalcore. Para mí mis tres bandas top serían justamente Parkway Drive, Trivium, también otra de mis favoritas, y ahí estoy un poco indeciso, pero yo creo que me voy a ir más por la nostalgia, Killswitch Engage. Okay, perfecto, muchísimas gracias, John. Yo definitivamente me voy por Killswitch también. Mis favoritos así ever, Last Light Dying, que son para mí los padres del metalcore. Okay. Y tal vez me podría ir después a, no sé, Lamb of God, tal vez. Ok, entonces fíjense que no ando tan perdido entonces, ¿eh? No, yo creo que no vas por buen camino. ¿Alguna otra recomendación que nos quieran hacer? Puede ser metalcore o puede ser de lo que sea. Y ahorita hay una banda, pero que topé hace poco, se llama Our Hollow, Our Home. Okay. Suenan bien pasado de lanza. Y pues yo creo que el librito indica que las bandas pioneras del metalcore pueden ser Azalai y Killswitch Engage. Yo creo que aventándote la discografía de esos ya puedes empezar a encontrar otras bandas más actuales que están sacando material muy chingón. Ok, pues miren que esas sí las conozco, a la Motobot por supuesto, y a Trivium igualmente. No sabía que ellos estaban catalogados en eso, en el metalcore. Sí, más que nada sus primeros discos, pero ya lo moderno está un poquito más, pues ya más como metal moderno tipo Parkway Drive y cosas así, ok, esa evolución que se va dando en algunas bandas. Perfecto, entonces pues ya lo saben, ahí están las recomendaciones para que le entren al metalcore de lleno. La verdad es que es un buen género, hay muy buenas bandas. Entonces pues ya lo escucharon, muchísimas gracias por sus recomendaciones. Y ahora suéltalo. ahora vamos a entrar a la parte extraña de esta entrevista, a la pregunta rara. Hablando hipotéticamente de un apocalipsis, fin del mundo,
¿Cuál sería su apocalipsis? ¿Cuál sería su fin del mundo favorito? Ya esto ya se va a acabar, así ya estamos a punto de ya. Valió madres esto. ¿Cuál sería su apocalipsis favorito o en el que les gustaría estar? Yo creo que sería la llegada de los extraterrestres que vinieran a apoderarse de la Tierra por recursos, que nos desmadraran de un pinche rayo a la verga y de ahí ya. Todo fue porque no tenemos como que la tecnología para hacerles frente. Yo creo que sí nos harían mierda en un segundo. Porque así no habría dónde correrle. Como el día de la independencia, ¿no? Y no estaría Will Smith para defendernos. Sí. Excelente, excelente. Yo me iría por la parte zombie, ¿no? No sé, machetazo, plomazo, ¿qué será? Pero algo más sangriento. Algo más sangriento. Aquí está, esta parte es importante. ¿Zombie rápido o zombie lento? No, lento, lento. Los rápidos esos no te dan la oportunidad de nada. Entonces, lento, lento para que lo disfrutes. Digo, para que tengamos oportunidad de jugar los que no tenemos condición física, ¿no? Exacto. Digo. ¿Es zombie marihuano o zombie cricoso? Lo más lento posible. Lo más lento y tonto posible. Para que duremos en el juego. Para que te dé chance de correr. Sí, ¿no? Por lo menos, ¿no? ¿Quién más? Yo me iría más algo tipo el infierno en la tierra, de algo tipo Doom. Okay. Eso estaría bastante pesado. Eso estaría muy, muy, muy cabrón. Fíjate, es la primera vez que me mencionan ese Doom. Sí, Doom estaría muy, muy, bastante, bastante denso. Digo, para los que hemos pasado muchísimas horas jugando Doom, de repente salieran estas, estos monstruos que hay por ahí, y que aparte hay unos que vuelan, ¿no? Las como cabezas con picos que abren y de repente vuelan, ¿no? Y que ya conforme fue avanzando Doom, se fue poniendo más hardcore, ¿no? Le fueron echando más imaginación ahí a los monstruos, y ya los minotauros ya te aparecían ahí en el nivel 1, ¿no? Cuando en el inicio eran acá los hardcore. Ese estaría bueno ahí el Doom, digo, teniendo los recursos y las armas que trae el vato, ¿no? Porque... Sí, obviamente. Sí, por lo menos para defenderte un rato. Sí, no, imagínate. Ese está bastante interesante. Por allá, Lalo ya se nos congeló. José Luis, nos falta José Luis. Yo me iría más por la onda de ese exterminio tipo lo que mencionaba, ¿no? esas razas, especies interplanetarias que llegaran, ¿no? Así tipo como la de Un Lugar en Silencio, esa película donde nada más se ve que impacta un meteorito y de repente todos a correr, ¿no? Pero seguían por los sonidos. Son criaturas ciegas, pero se seguían por los sonidos, ¿no? Okay. Ese silencio terrorífico de uno. Sí, totalmente. Bien, aquí ya regresó. Lalo, todavía lo vemos ahí congelado. Bueno, ahorita está en lo que... En lo que se reconecta Lalo y nos comenta su apocalipsis. Puso una foto. Ahorita en lo que apocalipsis sería escuchar Metallica por toda la eternidad. Yo creo que eso sí nos daría en la madre. Sí, que un apocalipsis tipo Stranger Things. Perfecto, perfecto. Y ahora, si yo hoy les dijera, esta pregunta me la hicieron hace no mucho, y
todavía estoy como que indeciso, todavía no la tiene. Entonces dije, voy a poner en este predicamento a todas las bandas que vengan a estas entrevistas, si yo les dijera que únicamente pueden escuchar un disco por el resto de sus vidas, ¿qué disco escogerían? Exactamente, la cara que están poniendo todos ustedes fue la misma cara que puse yo. Yo creo que en mi caso el disco que más me marcó como guitarrista y que me inspiró a tomar más en serio la guitarra, el Rust in Peace de Megadeth. Digo, aunque ahorita traigo la playa de otro discazo de la competencia, ¿no? Pero el Ray of Lightning, claro, que aparte hoy está cumpliendo aniversario. Sí, también. Yo creo que en mi caso sí sería el Rust in Peace. El Rust in Peace, el considerado como el último gran disco del thrash, el que marcó esta evolución que se tardó 10 años en aparecer con el thrash metal técnico. Tremendo disco. Sí, es uno de mis discos favoritos, sin duda. El mío también. Totalmente. Gran elección, ¿eh? Gran elección el Rust in Peace. ¿Quién más? Todavía no hay más. Yo creo que en mi caso sería el, no el que más me marcó, sino como que el que más me impulsó a todo este desvergue, yo creo que sería el Iowa de Slipknot. Creo que ahí fue cuando dije, ¡ay, cabrón! ¿Qué es esto? Entraron ahora sí que como que con todo, ¿no? Se dejaron ir con todo. Yo creo que ese sería un buen álbum para morir. Otra muy buena elección, ¿eh? Muy buena elección. Mira que yo ya le entré a Slipknot ya hace, pues hace no mucho, la primera vez que vinieron con Knotfest. Yo no le había entrado mucho a Slipknot, como si hay algunas canciones, pero no, como que todavía no, como que no estaba listo para eso. Pero antes de que vinieran con el primer Knotfest, aparte Slipknot en vivo, para la madre. Cómo rifa la banda, la verdad es que sí, por muchos años yo los veía ahí en los tops, ahí en Metal Hammer, en Revolver, y decía, estos güeyes, ¿por qué le hacen tanto pedo, no? En los top 5 de bandas en vivo, me dice, ¿por qué le hacen tanto pedo? Pues cuando los vi en vivo, supe por qué y salí siendo súper fan de la banda. Hoy en día lo que hacen y lo que hicieron, me gusta mucho Slipknot, que también es una muy buena opción, el Iowa de Slipknot. Ya está de regreso, Lalo. ¿Cuál sería mi apocalipsis ideal cuando Total Play te falla? Cuando Total Play te falla, sí, te entiendo. Ese es mi apocalipsis. Ese es el apocalipsis. Si hoy Telmex se ha comportado, porque de repente, híjole, también está insoportable, está insufrible y puta. ¡Qué barbaridad! Así que ya saben, vayan a dejar sus quejas ahí a Telmex y a Total Play, porque su servicio está medio de la chingada. ¿Medio? Entonces vamos a ir a la última pausa, ya para regresar al bloque final. Entonces, saben, nada más hay que reconectarnos al link que ya tenemos. Y ustedes no se vayan. Muchísimas gracias a toda la gente que sigue conectada, que sigue viendo esta entrevista, esta plática. Espero la estén disfrutando tanto como yo, y espero que ustedes también la estén pasando bien. Entonces, ya saben, no se vayan a ningún lado. Ya estamos llegando al final de esta plática. Entonces, ya saben que la transmisión se queda arriba y ya únicamente lo que tardemos en reconectarnos. Y nuevamente no le dimos al timing. Ahorita nos vamos a ir a pausa para el último bloque. Regresemos con estas preguntas finales. Así que no se vayan a ningún lado. Ya saben, aquí seguimos únicamente en lo que nos tardamos en reconectarnos. Esperemos que Luis ya no le cueste trabajo. Porque cuando el internet se pone... Nena, híjole. Afortunadamente hoy Telmex acá en el pueblo se ha comportado.
Y ya casi estamos de regreso. Nuevamente muchísimas gracias. Somos aquí a los la gente que vemos aquí en el chat. Pues obviamente Lalo que estaba acá, que ya lo vemos por acá. Ya se está reconectando la banda. Muchas gracias. Osi Sánchez que sigue aquí. A Michelle Barbosa, muchísimas gracias también por andar por acá. Muchas gracias a toda la gente que está viendo esta transmisión y sigue aquí conectados con nosotros, y muchas gracias también a las personas que lo van a ver diferido. Ya saben que la entrevista, si no la pudieron ver en vivo, no se preocupen, se queda en la sección de videos aquí de Facebook, y en la semana ya estará disponible en nuestro canal de YouTube también, para que lo vayan a ver. También hay contenido interesante que pueden ver, hay muchísimas entrevistas, hay videos de bandas, hay muchas cosas interesantes que estoy seguro que algo encontrarán que sea de su agrado. Y ahora sí, ya regresamos, ya estamos por acá, y pues vamos con Lalo. Estábamos en el apocalipsis con Total Play. ¿Cuál sería mi apocalipsis? Que llegara un gobierno socialista y que destruyera el país. Ya está sucediendo. Ya está sucediendo, ¿va? Ups. No, pues ¿cuál sería? Yo creo que un meteorito nos acabara así ya de pronto, para que nos dé tiempo de arrepentirnos y de hacer lo que no pudimos hacer y valorar lo que tenemos o no tenemos. O sea, como que regresar al Armagedón y ver poco a poco cómo un meteorito se acerca a la Tierra y nos va a destruir. Que ese es bien interesante y viene con la colación con la otra pregunta después de la del disco. ¿Cuál sería si yo te dijera que tienes que escoger un disco, un solo disco que vas a escuchar el resto de tu vida, cuál sería? Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Oh, y I See You on the Other Side of the Moon. Excelente. Adelante, pasen. Ahí llegó Uber Eats. Llegó la cena. Ya llegó la pizza. Pues hasta ahorita llevamos tres muy buenas recomendaciones: Rust in Peace de Megadeth, Iowa de Slipknot, Dark Side of the Moon de Pink Floyd. ¿Quién más? ¿Quién me falta? Yo simplemente moriría con el metalcore de los padres Azalai, con el Notion Between Us. Notion Between Us. Oh, ese sí lo conozco. Muy buenas elecciones, y ya únicamente nos faltó José Luis. Pero ahorita en lo que regresa, pues muy buenas elecciones, la verdad es que sí, son los cuatro, son muy muy buenos discos. Yo sigo debatiéndome entre eso. Posiblemente yo podría escoger algo de Pink Floyd, el Animals, o Cowboys from Hell de Pantera. La mejor banda del mundo, la mejor banda del género. No hay más. Estoy ahí todavía entre esos, pero ahora ya me metieron el Rust in Peace también aquí, ya está jugando ahora en mi cabeza. Megadeth, sí, ¿eh? Totalmente. El Rust in Peace. Y ahora que comentabas esa parte del meteorito, viene un meteorito, o sabemos que quedan 24 horas para que esto claudique, para que llegue nuestro tiempo en el planeta Tierra, porque pues el planeta aquí seguirá, los que vamos a extinguirse de aquí, pues somos nosotros, ¿no? Como le ha pasado a otras civilizaciones, a otro tipo de ecosistemas. ¿Qué es lo que harían en esas 24 horas? Ensayar, cabrones. Ensayar, cabrones. Yo creo que
probaría todo tipo de drogas, ¿no? Ya va a ser. No, porque te puedes morir. ¿Qué puede pasar? Atascarme acá bien machín, quedarme en el viaje y ya, morir feliz. Y que no se sienta tan gacho. Pedir un préstamo millonario y gastarlo, lo que siempre quise tener, comprarlo. Ya. Vámonos. Comprar un equipo bien verga, nada más tocar una canción y ya, irme. Yo creo que yo trataría de vencer mi vértigo y me aventaría del paracaídas. Digo, total, ya me voy a morir, así que si no se abre, pues lo adelanto unas horas. Perfecto, perfecto. ¿Quién más? Yo creo que para mi caso sería hacer todo lo posible por tocar en un pinche festival así bien marrano, con bandas ya bien toscas, y ya con eso podría morir feliz. Esa es una muy buena idea. Y fíjate que esa idea la tuvo Harley Davidson. ¿Recuerdan allá el año 2000, donde decían que las computadoras iban a volver locas y que fue el primer fin del mundo, ¿no? Que todo el mundo, en 1999, estaban así medio. Estaba la paranoia total. Pues el 31 de diciembre, precisamente para entrar del ¿y qué, 2K o cómo se llamó eso? Del 90 al 2000, Harley Davidson organizó The Last Festival in the World, creo que le pusieron una cosa así, ¿no? Lo vendieron bastante bien. Obviamente no era enfocado únicamente al heavy metal, sí, por ahí hubo algunas bandas, pero era así como que más más rock y algo así, pero estuvo interesante la idea, se me hizo bastante gracioso. Mientras mucha gente estaba con la paranoia, pues ellos decidieron sacar provecho. ¿Quién más? ¿Quién me falta? ¿José Luis? ¿Lalo? ¿Cuál fue la pregunta? Esto ya se va a acabar. El apocalipsis llegó, quedan 24 horas y se chingó esto. ¿Qué harías esas últimas 24 horas? Ah, pues me compro un cartón de chelas y me pongo a ver cómo se mueren todos. ¿Cómo no lo pensé antes? Sí, me pongo mi silla, me subo a la azotea, pongo mi silla en el camping y me pongo a pistear a ver quién va cayendo primero en la calle. Ya, si me toca a mí, si me cae, ya no me tomo las cervezas. Rayos, le fallé a mi Bacardí, ¿cómo no lo pensé antes? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Creo que yo, pues ¿qué será? También yo creo unos buenos tacos, una buena comida. Yo creo que una buena rola, sí pondré ahí una buena rola para disfrutar y, como dijo José Luis, sentarme a esperar el final, pero teniendo los mayores placeres que eran para mí a mi alrededor, ¿no? Y ya, que llegue lo que tenga que llegar. Que suceda lo que tenga que suceder. Excelente. Hace lo que tenga que pasar. Excelente, excelente. ¿Y qué nos faltaba? Nos faltaba José Luis. Si yo te dijera que tú únicamente puedes escuchar un disco el resto de tu vida, ¿qué disco escoger? Uy, híjole. Bueno, si lo relacionamos a todo este estruendo que trae a Seikon, yo creo que escogería el de Sacrament, de Lamb of God. Otro gran disco. Sí. Yo creo que para todo el tiempo andar bien arriba, ¿no? Totalmente. Entonces, pues ya los escucharon. 5 grandes recomendaciones de discos. Rust in Peace de Megadeth, Dark Side of the Moon de Pink Floyd, Iowa de Slipknot. Me voy a confundir otra vez. ¿Me lo puedes repetir, Omar? Noche Amitrinos de As a Lifetime. As a Lifetime. Y el Sacrament de Lamb of God. Perfecto, perfecto. Y pues ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista, de esta plática. Y pues aquí cerramos con una
pequeña dinámica. Yo les doy dos opciones y si ninguna de las dos les de su agrado les convence, pues ustedes me pueden dar una tercera. ¿Les parece bien? Nos vamos en orden, así como yo los veo. Yo primero veo a, nos vamos Zoe, John, Lalo, Omar y José Luis. ¿Les parece bien? Hecho. Entonces, vale. Ahí va la primera. ¿Cerveza o whisky? Cerveza. Clara o oscura. Cerveza. Cerveza me el orto. Clara o oscura. Clara, la neta, la oscura sí me daña bien ojete. Okay. ¿Tú, John? Cerveza oscura. Cerveza oscura. ¿Lalo? Cerveza campechana. Ok. ¿Omar? No, yo sí me voy por la tercera, que le soy fiel a mi... Bacacho. Al Bacardí. Bacardíos. El Bacardíos. Para desinfectar heridas. Muy bien. Perfecto, perfecto. José Luis. Chela. Chela. ¿Oscura o clara? Oscura. Oscura. Muy bien. ¿Playa o bosque? Bosquecillo. Bosque. Playa, yo. Playa. Yo también bosque. Mar, bosque. Ay. Yo creo que también bosque. Perfecto. José Luis. Híjole. Si hubiera un bosque y a la orilla una playa sería ideal. Y chelo. Yo dejo con una cerveza. Me tiendo más por la playa. No sé. La playa, el calorcito, la chela. Uh-huh. Exacto. Van de la mano. Perfecto. La que sigue. ¿El Señor de los Anillos o Star Wars? Verga, güey. Ahí sí se pone una tercera, ¿va? Sí, sí. Game of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones. Juego de Tronos, pues. Ahí Star Wars. Star Wars. ¿Tu trilogía favorita? La original. La original. Definitivamente. A mí sí me gustan los chingadazos. Yo sí me voy por El Señor de los Anillos. ¿Tu película favorita? ¿De El Señor de los Anillos? ¿Tres? No, pues La Batalla de los Cinco Ejércitos. ¿Qué es la dos? No, es la última. ¿Es la última? Sí. Ok, ok. Yo creo que me iría por la saga de Marvel. Todo de Marvel. Todo de Marvel. Perfecto. Nos falta José Luis. Pues yo, Star Wars. ¿Cuál, perdón? La de Star Wars. ¿Star Wars? La trilogía, la inicial, la antigua. La antigua, del 4 al 6. Sí. Perfecto. Vamos con la que sigue. ¿Pizza o hamburguesa? Yo creo que hamburguesa. Las hamburguesas tienen acá como que su toque, pues mezclarle un chingo de cosas. ¿A la pizza también? Es lo que te iba a decir, a la pizza también le puedes poner hasta lo que no te imaginas, hasta de dulces lo hacen. A la pizza le puedes poner tacos. O bombones. Y no sabe tan mal. ¿Le pones pastor a una pizza? Yo me iría por una pizza, pero de suadero, papá. Y sí, creo que son de los mejores inventos que se han hecho, ¿eh? La pizza de suadero, la de pastor, Uf. Sí. Pues la hamburguesa también es una buena opción. Yo creo que yo me iría igual por la pizza.
Papito. Más versátil. Luego hamburguesa. Hamburguesa, perfecto. La que sigue. Parkway Drive o Kill Switch Engage. Lo siento, mi conocimiento del metalcore, como les digo, era básico, entonces me fui por dos. Por dos de las más conocidas. Orden. Yo Kill Switch Engage. Kill Switch Engage. Yo también yo Kill Switch Engage. Yo me iría por una tercera que sería Any Given Day. Any Given Day. Ok, esa no la había escuchado. Muy bueno. ¿Sí? La conocí por ese, desde pues es muy buena banda. Ok, la pondremos ahí en la lista. Any Given Day. Uh-huh. Yo creo que ya también me voy por Kill Switch. Kill Switch. Kill Switch, sí. Kill Switch, perfecto. ¿Su deporte favorito? El levantamiento de tarro. El levantamiento de tarro. Lanzamiento de colilla. Somos buenos en eso, bueno. El tuyo, bueno, Lalo, es el de Lalo es guacareado sincronizado. Yo no me voy a guacarear, hermano. No, yo sí soy pambolerísimo, ¿eh? Yo sí soy bien pambolero. ¿A qué equipo le vas? El. ¿Dónde? ¿A qué equipo le vas? ¡No me digas! Ahí te va. No me den cuerda, porque precisamente ando en eso. Ahí va. Está bien, al Atlante. Los potros de hierro del Atlante. Exactamente. ¿Dónde andan ahorita los potros? Somos el campeón de una liga no nada. En la liga la de miseria. De ascenso. En la liga de no ascenso. En la división de ascenso. Campeones, pero pues en una liga de ascenso. De no ascenso. De no ascenso. Ni ascenso hay. Ahí están mis potros. Ahí están los potros. Perfecto. Yo me iría por el onanismo para fortalecer brazo y hombro y antebrazo y todo eso. Ok. Onanismo extremo. José Luis. El béisbol. El rey de los deportes. De familia. Dormibol. Perfecto. Sí, pero me loco. ¿A qué equipo le vas? A los Medias Rojas. Los que por fin rompieron la maldición del gran Bambino. Sí. Fíjate que es el único equipo que me cae bien de Boston. No soporto a todos los equipos que hay en Boston, pero a los Medias Rojas sí hay algo que me agrada de ese equipo ahí en Boston. Todos los demás me cagan. Los Patriotas, los Bruins, cualquier equipo de Boston, los Celtics. Sí, no, todos los equipos en Boston me cagan, pero los Medias Rojas, eso sí me gustan, fíjate. No sé por qué, pero sí. Y bien, pues llegamos a la última, un clásico ya aquí en estas entrevistas. ¿Spider-Man o Batman? Batman. Siempre el caballero de la noche. ¿Cuál es tu Batman favorito en el mundo cinematográfico? O tu película favorita. Yo creo que la del caballero de la noche, la de Christian Bale y Heath Ledger. Esa se me hizo genial esa película. Sí. Para mí, Spider-Man. Siempre ha sido mi héroe favorito. Ok, perfecto. ¿Tu Spider-Man favorito? Yo creo que por nostalgia, Tobey Maguire. Pero si se pudiera hacer una fusión de el Peter Parker de Tobey y el Spider-Man de Andrew Garfield, sería el perfecto para mí. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo crees? ¿Desapruebas a Tom Holland?
Más bien a sus escritores, porque la neta, las últimas películas no me agradaron mucho, pero... ¡Ah, qué fuertes declaraciones! Concuerdo contigo. Y ahí sí lo veo más que él, porque es un muy buen actor. Sí, es mucho chile. El guión que le pusieron. Sí, concuerdo contigo. Y aunque en la última encuentran la redención todo, ¿no? Sí, eso sí. Como que corrigen todos los errores que se habían cometido y hay redención para los tres. Pero sí, fue un sueño hecho realidad también verlos a los tres juntos. Sí, totalmente. Yo el santo. ¿Quién dijo el santo? Calimán. La Tonina, Omar. Omar el santo, el santo. El santo. Por fin su apellido. Se la rifaba puro puño limpio. Aparte las películas del santo son muy buenas, o sea, con todas las limitantes que había, digo, para que en Francia el santo sea master y el cine en muchas partes en Europa sea considerado como cine de culto, la verdad es que yo sí disfrutaba mucho cuando me las llegaba a encontrar ahí en el 9. Hey. Sí, todavía en el 6, los sábados, puedes encontrar ahí los domingos, tempranito. Temprano en las películas del santo. ¿Cuál sería tu película favorita del santo? Yo creo que contra... Santo contra las lobas. Santo contra las lobas. Chichonas. Santo contra las madres solteras. Pero Calimán se la pela. Oh, Calimán, claro. Calimán le da vuelta en corto, güey. No, yo creo que me iría por Spider-Man, la neta. Spider-Man también, ok. Por primera vez Spider-Man va arriba en esta encuesta. ¿Tu Spider-Man favorito? Pues creo que fue Andrew, como que se mostró un poco más realista, yo creo, los problemas y todo ese pedo. Pero mi Spider-Man favorito fue el de la caricatura que salía en el 5. Oh, claro que sí. Esa serie está bien verga, y sí está en HBO, creo, Disney Plus. Sí, en alguna plataforma, sí, por ahí la he visto, no recuerdo en cuál, pero sí, por ahí anda. Sí. Yo me iría por Batman, pero la parodia que se ha visto en Trujillo. Ah, claro, Batman y Droguin, por supuesto. Era un Batman, tu murciélago era el murciélago de Bacardí. De Bacardí, sí, a huevo. Sí, totalmente. Si no han visto esa película, no mames, no sé en dónde se pueda. No sé en dónde se pueda conseguir. Pero es un clásico del cine mexicano. Batman y Droguin. De Batman y Droguin. Y Ausencio Cruz. No mames, qué pinche película. Su traje era el símbolo de Bacardí aquí en el texto. No, y así spoiler, Batman, porque Víctor Trujillo, que es el que sale de Batman, es un barman en un bar, y Droguin, que es Ausencio Cruz, porque se la pasa en drogas, pero no en drogas de las que se inhalan o se inyectan, el güey se la pasa en drogado con todo mundo, el güey, no, es una gran película, gran película, grandes recuerdos me acaban de traer con esto, híjole. También el Batman metalero. Sí. Nano en el hocico. Sí, totalmente. O el Batman, el Batman de los no sé qué, de los 60s, que tenía orejas de ratito. Ah, claro. También una serie, creo que de Adam West, y que bailaba el Batty Twist. Ándale, exacto. Ese Batman metalero está bueno. Se aventaba la rola de Deathlock, ¿no? Una de las rolas. Así de Metapocalypse, de Deathlock. Totalmente. Qué chingón. Hoy se salió de lo cotidiano. Muy buenas recomendaciones. Muy acertados. Muy buenos recuerdos ahí con todo lo que comentaron Batman y Droguin. No mames, las películas del santo, vayan a verlas. Calimán, híjole, si nunca he escuchado esta, que nunca la he buscado, pero a lo mejor por ahí encuentran algo en YouTube de esta radio, pues que era como radionovela, ¿no? Y que se transmitía en los 70, estaba por ahí Radioactivo, la
la retomó en los noventas. Entonces ahí, buenas recomendaciones. Esas son las ventajas. Llegaron a ver de avanzada edad. Llegaron a ver Super Chospo. Ah, cabrón. No, Super Chospo. No. La caga. Así no, ¿en dónde se puede ver algo de qué va? No sé, en vez de que volara así, volaba sin pantalones y volaba. Está bien cagado ese dibujo. Ok, no, ese sí no, ahí sí fallo. Y por la cara que hizo Lalo tampoco lo ha. ¿Por quién? Perfecto, perfecto. Pues así estamos llegando al final de esta plática, de esta entrevista. Espero la hayan disfrutado. Si tienen algo más que agregar, comentar, recomendar, el micrófono es totalmente suyo. Vayan el sábado, nos vemos en el Foro 28. Sí, los esperamos ahí a partir de las 6 de la tarde. Va a estar bien chido ese show. Va a haber muchas bandas de la escena nacional. Y el acto final pues va a estar chingón. Es un tributo a Black Sabbath, hecho por músicos internacionales, de bandas reconocidas. Se va a poner bien chingón. Los esperamos ahí. Si alguien está interesado, nos puede echar un mensajito a la página de ASOS. Le regalamos por ahí unas cortesías. Y pues a darle. ¿En dónde está ubicado el Foro 28? En la Ribera de San Cosme. En San Cosme. Ok. Como a media cuadra del metro San Cosme. Ah, ok. Entonces ahí tienen buena, muy buena referencia. Ahí para que le caigan el próximo sábado. ¿Algo más, amigos? ¿Algo más? Pues que visiten redes sociales, le den su manita arriba, nos apoyen y vean qué desmadres estamos haciendo y qué más estamos preparando para que conozcan más a la banda y echemos desmadre un rato a gusto. No olviden ver el video de Renacer, está en YouTube, y escuchar nuestro disco en su plataforma de streaming de preferencia. Está prácticamente en todas, está en Spotify, en Apple Music, Google, Amazon, la que ustedes elijan. En todos lados lo encuentran disponible. José Luis, ¿algo más que gustes agregar? No, pues agradecer el tiempo que nos brindaste, ¿no? Para poder expresarnos un poco más sobre este proyecto y que nos conozca un poco más la banda. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por aceptar la invitación. La verdad es que se agradece muchísimo. Así como a toda la gente que nos estuvo viendo, a toda la gente que estuvo conectada, a toda la gente que dejó su like, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben que si no lo pudieron ver en vivo, no se preocupen, se queda aquí en la sección de videos en Facebook y en la semana ya lo encontrarán disponible en el canal de YouTube de Metalpedia. Muchísimas gracias, en serio, muchas, muchas gracias. Vayan a escucharlos, vayan a escuchar el video, vean el sencillo de Renacer, está de poca madre la canción, ya ahí está en el chat, en la parte de hasta arriba, ahí encuentran el link. Vayan y escuchen Between Shadows and Oblivion, es un puto discazo, así, firmado ahorita, y no es porque estén aquí, ya saben que yo no tengo empacho en decir cuando algo me gusta o no me gusta, y si no me gustara, simplemente... El día de hoy pues no hubiera platicado con ellos, ¿verdad? Porque a mí no me gustan las... A mí me cagan las hipocresías. Así de fácil. Ya los hubiera mandado a la verga. Ya los hubiera cortado a la verga desde hace 2 horas. No, ni siquiera los hubiera invitado, la verdad. Así soy yo, así me manejo yo. Entonces, si algo no me gusta, ni siquiera los hubiera publicado, ¿no? Porque esa es la única regla escrita o no escrita en Metalpedia. Es la única regla que tengo. Si me gusta, lo publico. Si no me gusta, pues... ¿Para qué? No, ¿para qué invertimos tiempo? Pero la verdad es que ustedes lo están haciendo bien cabrón. Muchísimas, en serio, muchísimas felicidades.
vayan a escuchar a Second of Silence. Es una gran, gran banda nacional. No se dejen, ya quitemos esos estigmas cuando se escucha banda mexicana de... Porque una vez que se escucha que la banda es mexicana, ahí todavía hay mucha gente renuente. Ay, pues es que es mexicana. Ay, es que no, ya sáquense eso de la cabeza, ya sáquense, ya quítense de mamadas. En México, hoy en día, la escena está haciendo cosas bien cabronas en el género, en el subgénero que quieran. Y a Second of Silence es un claro ejemplo de eso. Lo están haciendo bien cabrón. Vayan a escuchar el nuevo disco, compártanlo. Between Shadows and Oblivion está de puta madre. Se escucha bien, pero bien cabrón, en serio. Muchísimas felicidades por lo que están haciendo, por lo que venga para la banda. Aquí estaremos al pendiente y pues cuando haya más noticias, ya saben, la puerta siempre está aquí abierta. Es su medio, lo que quieran comunicar, compartir, aquí lo pueden hacer. Y espero tener la oportunidad y el honor de volver a platicar con ustedes. Espero se hayan divertido, espero la hayan pasado bien, que ese es el objetivo de estas pláticas, de estas entrevistas. Vayan, escúchenlos, compártanlos. Vayan las presentaciones en vivo, apoyemos a la escena nacional. Solamente así la escena nacional va a crecer. Cuando medios, cuando fanáticos, cuando las bandas empecemos a jalar hacia el mismo lado, ya quítense. Si no les gusta, porque también no están obligados, si algo no les gusta, pues simplemente no lo escuchan. Pero no anden tirando cagada. No les gusta, está bien. Hay veces que hay cosas que no te van a gustar. No es forzoso, no es a huevo. Simplemente es no me gusta y paso a lo que sigue. Dejen de estar aventando cagada. Dejen de estar partiendo a la escena nacional, porque todavía hay muchos medios que se dedican a eso, medios grandes, que es lo más triste, que se dedican a eso, a menospreciar a la escena. Todavía se atreven a decir que la escena está muerta. No es cierto, están sordos. La escena no está muerta, la escena hoy vive y vive bien cabrón. Vayan a escuchar a Second of Silence, vayan a escuchar Between Shadows and Oblivion, vayan a escuchar Renacer y compártanlo, ayudemos a que el mensaje que trae la banda llegue a tanta gente como se pueda. Nuevamente les agradezco, en serio, les agradezco muchísimo el tiempo hoy en día más que nunca es valioso. Les agradezco muchísimo que se conectaran, que estuvieran aquí platicando un rato, el poder conocerlos más, el poder saber más de la banda. Muchísimas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a ti, Toño. A ti por la invitación, gracias. Por las porras, man, muchas gracias. Así va a ser y así tiene que ser. Hombre, un gusto. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conectada. Nuevamente también aprecio mucho el tiempo que le dedican a esto, al apoyar a la banda, el venir aquí y invertir su tiempo libre. Muchísimas gracias. Yo soy Antonio Ávila. Toño Ávila. Antonio Ávila. Antonio Aguilar. Antonio Ávila. Muchísimas gracias. Ellos son A Second of Silence. Escúchenlos, compártanlos. Muchísimas gracias. Y nos estamos viendo en la próxima emisión. El día de mañana, nuevamente, 9 de la noche, aquí a través de Facebook Live. Estaremos platicando con la banda mexicana de Groove Metal, BMR. Ellos acaban de lanzar su nuevo sencillo titulado Resiliencia. Vayan a escucharlo, también tocan de puta madre. Y están próximos a salir de gira por Europa. Allá andarán en agosto. Entonces, aquí los espero el día de mañana. Si les da curiosidad, si quieren conocer a la banda, si la conocen, pues aquí estaremos el día de mañana a las 9 platicando con ellos. Muchísimas gracias. Nuevamente, en serio, se los agradezco mucho. Un honor platicar con ustedes. Sigan lo que están haciendo, lo están haciendo de puta madre. Muchas felicidades por el gran trabajo que está haciendo la banda. Cuídense muchísimo, porque ya saben que esta pendeja política de abrazos y no balazos no está jalando, no va a jalar. Cuídense un chingo y síganse cuidando del bicho. Ya no es tan mortal, pero ahí sigue, no hagan caso de eso, que ya se acabó y que ya estamos en endemia. No, ni madres, ahí siguen los contagios a la alza, así que cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos y nos estamos viendo en la
próxima edición de Metalpedia Entrevistas. Hasta la próxima. Chido. Chido. Nos vemos. Bye.